más oscura ha vuelto a la vida. La esperanza de nuestra galaxia está en manos de los Xel'Naga. Solo una parte de la profecía aún no se ha cumplido. Que en el mundo donde renació Amon, la última luz será revelada. Alguien sabía qué lugar era ese. Una criatura conocida como Samer Duran, o como la llamaban los Terran. Narur. En este sistema se esconde una instalación Moebius olvidada. Espero que sus secretos sigan ocultos entre sus muros. Ceratul, qué gran honor. Soy la pretora Talis y solicito humildemente tu ayuda. Una fuerza desconocida ha estado capturando templarios de nuestras colonias. Junto a mis tropas he conseguido localizarlos en una instalación Terran. Pero nos está atacando el enjambre. ¿El enjambre? Voy de camino, Talis. Que Adún te guarde hasta mi llegada. Nuestros hermanos están retenidos por todo el complejo. Debemos liberarlos antes de que el enjambre invada el lugar. Ceratul, me pareció notar tu presencia. No nos andemos con rodeos. ¿Qué haces aquí? Este lugar alberga información que busco, así como a mis hermanos cautivos. Voy a liberarlos del yugo de los Terran. Esta instalación es un criadero para el ejército híbrido de Amon. Mi enjambre lo borrará del mapa. Pero sí que eso no te detendrá. Así que lo dejaré claro. No te entrometas, Ceratul. No temas. No abandonaremos la lucha, Talis. Si actuamos con rapidez y sabiduría, podremos evitar al enjambre. Muy bien. El Nexo está preparado para tu llegada. Gracias. Creíamos que había llegado nuestro fin. ¿Qué sabes de esta instalación, fanático? Los Terran nos torturaron, experimentaron con nosotros. Muchos no sobrevivieron. Ya había visto atrocidades así antes, pero Narud está muerto. ¿Quién nos trajo hasta aquí? Eso lo desconozco. Pretora, desearíamos unirnos a ti para vengar a nuestros compañeros. Entonces preparaos, templarios. ¡Destruid su reactor! La Reina de Espadas lo ordena. Están invocando Terra. ¡Imposible! Están experimentando con la tecnología de los pilones. Deberíamos eliminar a esos Terran y reclamar los pilones. Reclamando el pilón. Cuesta creer que unas bestias tan primitivas hayan podido manipular nuestra tecnología. Se te acaba el tiempo, Ceratul. Kerrigan, sabes tan bien como yo que Amon está vivo. No tiene sentido acabar con esos híbridos. Debemos despertar a los Xel'Naga. Es más fácil hablar con una pared que con un cerdo. Nos espera la última celda, Ceratul. No deberíamos retrasarnos más. ¡Están fortaleciendo sus defensas! ¡Avanzad con todas vuestras fuerzas! Los híbridos están libres. ¡Matadlos! Gracias, hermanos. Los Tal'Darin han estado capturando templarios. Nos llevaban a estaciones Terran para convertirnos en híbridos.
¿Los Daldarín? Esos herejes nunca se habían acercado tanto a nuestros mundos. Esto tiene que ser obra de Amon. Templarios, ¿dónde os mantenían prisioneros? En un templo Selnaga. Distinto a todos los que he visto. Lo llamaban Eris, pero mantenían su ubicación en secreto. Moebius y los Daldarín sirvieron a las órdenes de Narod. Seguro que él conocía la ubicación de este templo. El sistema Atrias. Aquí renació Amon, en las profundidades del cuadrante Sigma. Bajo la guardia de los Daldarín. Me has ayudado en mi misión, Zeratul. Mi honor me obliga a ayudarte en la tuya. Te ayudaremos a hacerte con ese templo. Señor con su sangre. El gran señor de los Daldarín está aquí. Una señal funesta. Cirapel, grita por ayuda. El gran señor exige vuestra sangre. Entonces sufrirá una gran decepción. El camino al fin está despejado. Sí, pero los Daldarín no aceptarán la derrota. Vendrán a rescatar a su gran señor, y vendrán en gran número. Ve, Zeratul. Encuentra las respuestas que buscas en el templo. Nuestras cuchillas te darán el tiempo que necesitas. Te doy las gracias, Talis. En Tar-Tassadar. Adun Toridas, hermano. ¡Gran señor! ¡Los intrusos han entrado en el templo! ¡Pronto estarán aquí! ¡Sellad la entrada! ¡Contactaré con el amo! ¡Lo que la cuchilla de Amon desee! Zeratul, los Daldarín están contraatacando. Los híbridos luchan contra nuestras fuerzas. ¿Has podido llegar al templo? Así es, pero la entrada está sellada. Parece que los Daldarín esperan una invasión. Mis templarios se enfrentan al enemigo. Tendrás que continuar sin ayuda. Intentaré seguir tus movimientos. Guerreros, debemos seguir. El destino de nuestra galaxia depende de ello. Este nicho da a la cámara central. Ahí es donde debe estar ocultándose Malash. Portador de la verdad. Los Terran han fracasado y han conducido a los intrusos hasta aquí. La gran obra peligra. Abandona tu nido, Malash. La redención se acerca. Pronto tu universo dejará de sufrir. Prepara a tu gente para la guerra y espera mis órdenes. Así se hará. Los Daldarín siguen a Amon a la guerra. Es demasiado tarde. Todavía queda esperanza, Zeratul. Ese dispositivo, los Daldarín lo utilizan para comunicarse con Amon. Sí. Si lo destruimos, retrasaremos a las tropas de Amon. Lo suficiente para avisar a Ardanis. Me encargaré de ello. Un gran poder fluye en este lugar. Es como si el templo
estuviera directamente conectado con el vacío. Te diriges a mí. Por fin nos hemos arrinconado, Nerazim. Tal'Darim, el verdadero dios exige su muerte. ¡No le falléis! ¡Prestaos al heraldo de la ira del dios oscuro! ¡Se acabó! Amon ya no puede seguir guiando a los Tal'Darim. Está ocurriendo algo. Detecto una importante fluctuación de las energías del vacío. Zeratul, la piedra es la clave de vuestra esperanza. Asadar, no es posible. Talis, he recibido una visión del más allá. La clave de nuestra salvación. La clave de vuestra salvación soy yo. Dejad que vuestro sufrimiento llegue a su fin. Amon está destruyendo el templo. Debo salir de inmediato. Te diriges a mí. Soltas Salón. Mis guerreros y yo hemos conseguido entrar. Estamos reteniendo a los Tal'Darim. Reúnete con nosotros. ¡Rápido! Ya voy. Gloria para los primogénitos. Va deprisa, Zeratul. Ya puedo detectar tu señal. Haré los demonios del pasado. No te da tiempo, Zeratul. Escapa. Yo me encargaré de los Tal'Darim. Tiene que haber otra forma. Vete. Rápido. Cuenta al jerarca lo que ha ocurrido. Talis, nuestro pueblo nunca podrá pagarte esta deuda. ¡Por Ayur! Al fin, la profecía se ha revelado por completo. Por medio de un gran sacrificio. Nos llega la esperanza, una visión de los Xel'Naga que puede ayudarnos a evitar la devastación eterna. Ahora debo volver con mi gente. No entenderán mis acciones, pero me someteré a su juicio y haré que comprendan, pues solo Artanis, el joven jerarca de los Protoss, puede unir a las facciones dispersas antes de que la ira de Amon se extienda por toda la galaxia. El enjambre arruinó nuestro mundo. Nos convertimos en refugiados. Y sin embargo, no lograron dividir a nuestro pueblo. Estamos unidos por el Kala, el vínculo sagrado de nuestras ideas y emociones.
poseemos nuestro hogar. Y con él, nuestro legado. Estamos ante el umbral del destino. Hoy restauraremos la gloria de nuestro legado. Hoy retomaremos lo que es nuestro, nuestro hogar perdido. ¡Hora Luz! Que la luz del Kala nos guíe. La flota de invasión está lista. Esperamos tus órdenes, jerarca. Hay que detener esta invasión. ¡Zeratul! ¡Templarios! ¡Arrestad a este traidor! ¡No! ¡Dejad que hable! La batalla final ha llegado. Amon, el ser oscuro, ha vuelto. No podemos fiarnos de este hereje. Esta invasión nos distrae de la verdadera batalla. La furia de Amon asolará la galaxia. No olvidéis que su intromisión fue la que trajo la ruina, Yuf. Y mis hombros sostienen esa carga. Ortanis, he descubierto una forma de hacer frente a la oscuridad. Tienes que creerme. Hemos vivido mucho juntos, Zeratul. Pero demasiados se han sacrificado con la esperanza de que llegase este día. ¡Ejecutora! ¡Que comience la invasión! Para tomar la red de distorsión de Kerrisan. Buen trabajo, Selendis. Cuando los conductos de distorsión estén despejados, nuestro ejército se desplegará por la superficie de Ayur. Los templarios esperan tus órdenes, jerarca. ¡Guerreros! ¡Ayur aguarda! ¡Marchad y tomadlo! ¡Permite que luchemos a tu lado! ¿Una colmena? Guerreros, eliminadla. ¡Atacamos como uno solo! La colmena ha caído. Seguid adelante, hermanos. Esta prole se coordina. Sus actos son inteligentes, más que los de los Zer salvajes. Estás en lo cierto. Los dirige una mano misteriosa. Debemos ser precavidos. Primogénitos, vuestro destino está sellado. Imposible. He venido sin ayuda. Son ellos los que lideran a los Zer. Es el fin de vuestra raza.
distorsión están asegurados. Nuestros cazas estelares se encargarán de la batalla en la superficie. Asume el mando de la invasión, ejecutora. Zeratul, hablemos un poco más de este giro en el curso de los acontecimientos. Parece que esa guerra final de la que nos advertiste ha comenzado. Dime, viejo amigo, ¿qué has descubierto? He presenciado el final de todas las cosas. Atroces legiones de híbridos que arrasan un mundo tras otro. En la oscuridad los gobierna un ser sombrío. Amon. Pero dijiste que existe una forma de plantarle cara. Fue una visión benigna, como si una voz antigua me llamase desde el más allá. La piedra es la clave de vuestra esperanza. ¿La piedra? Y un destello de luz que señalaba el artefacto Shell-Naga. En el mundo Terran de Coral, es la piedra de mi visión. Las profecías dicen que los Shell-Naga harán frente a Amon en el juicio final. Creo que la piedra nos llevará hasta ellos. Siempre he confiado en ti, Zeratul, pero la carga del liderazgo es muy pesada. A veces me pregunto si estaba preparado para semejante responsabilidad. Tus dudas son infundadas, joven Artanis. Para ser el líder que necesitamos, debes aceptar aquello en lo que te has convertido. Ve a ver a James Raynor en Coral y hazte con la piedra. Yo dirigiré a nuestras tropas en la guerra. Cuando vuelvas, los templarios estarán listos. Entaro Tassadar, viejo amigo. Entaro Artanis, hermano. El buscador de vacío está destruido. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Zar! ¡Proteger al prelado tétrico! Los Zer de esta zona ya deberían haber sido erradicados. Acechadores, adelantaos al siguiente nexo y avisad a nuestros hermanos. Investigaré lo sucedido. Zeratul. Los templarios de ese nexo. Ya no los percibo en el cara. Eso no es imposible. Tu gente no puede desaparecer del cara. Salvo si se corta los nervios. Entonces, ha sucedido lo imposible. Ya no percibo a Artanis. Hay un vacío en el cara donde debería estar él. La sombra se cierne sobre nosotros, ejecutora. Artanis corre un grave peligro. Debes invocar un ejército y encontrarlo. Mi forjador de fase, Karax, te ayudará a restablecer este nexo. Zeratul, salva a Artanis. ¡Zeratul! ¡Traidor del Tala! ¡Muere! Avanzamos sin... Estos fanáticos han sido corrompidos. Seguro que ha sido un híbrido. Ya tenemos un objetivo. Ejecutora Selendis, he encontrado a los templarios desaparecidos, pero están corruptos. Parecen poseídos. Selendis. Estoy aquí, en las sombras. Zeratul, sí. Siento tu presencia. El Kala está lleno de ira. Está devorando mi mente. Artanis, aguanta. Vamos a por ti. Vuestras vidas carecen de propósito, significado.
Yo seré vuestra salvación. Perdóname.
cazador de fase Karax. Te estaba buscando. Altanis, gracias a tus nervios. Deben ser extirpados. Me los cortaron los templarios tétricos. Estoy libre de la corrupción del Kala. ¿Hay alguien más? He salvado a todos los que he podido. Rápido. Debemos huir de este mundo mientras podamos. ¿Huir? ¿Cómo? La lanza de Adún se encuentra bajo las ruinas de Korshakal. Sus generadores son antiguos, pero un forjador de fase de tu calibre sabrá cómo reactivarlos. La lanza de Adún. Es un honor para mí. Es una bendición que no podemos pasar por alto. Así es. Vamos. Debemos darnos prisa. La lanza de Adún yace inerte bajo el corazón del cónclave. Pensaba reactivarla para dar el golpe de gracia a los Ther. Pero ahora es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Altanis, ¿por qué huyes de tu salvación? Selendis ha sucumbido ante Amon. Karax, activemos la lanza de Adún. Transferencia de energía completada. La lanza de Adún está lista para partir. Toca a todos los primogénitos libres de Amon a la nave. Si queremos sobrevivir, debemos evacuar. ¿Cómo ordenes? Grandes naves Arca, creadas para asegurar la continuidad de nuestra cultura en tiempos oscuros. En sus cámaras descansan contingentes de fanáticos, templarios que se sacrificaron con valor y entraron en suspensión para servir como ejército en esta nave. Aunque me causa un terrible dolor, he empezado a cortar sus nervios. Las cubiertas inferiores de la nave contienen una forja estelar capaz de construir armas. Queda mucho por aprender de esta nave. Su tecnología es antigua, pero muy avanzada. Es una reliquia de una época gloriosa, en la que nuestra cultura brillaba como las estrellas. El mapa celestial se ha actualizado, Gerarca. Desde aquí, podrás elegir nuestro próximo destino. Con esta nave, podremos vengarnos por lo acontecido, Karax. Liberaremos a los templarios. Ayur, vuelve a caer. Mi gran visión para recuperarlo echa añicos. He fallado a mis hermanos. Esto no debe prevalecer. Los Nerazim de Shakuras llevan a cabo rituales para cercenar su conexión con el Kala. Por ello son los últimos protos libres. Debo adelantarme a las tropas de Amon. Shakuras ha sido invadido. Se han perdido muchas vidas. Un momento. Recibimos una transmisión. Alabados sean los dioses. Estás vivo, Altanis. Matriarca Borazun, ¿qué ha pasado aquí? Shakuras ha caído. El portal que conecta este mundo con Ayur se ha abierto de nuevo.
Llegan incontables híbridos y Zerg del otro lado. Han arrasado las ciudades, han diezmado la Guardia de las Sombras. Estamos intentando evacuar a la población restante, pero dudo que aguantemos lo suficiente como para trasladarla a un lugar seguro. Os daremos tiempo, Matriarca. Pronto llegarán mis templarios. Mis templarios tétricos estaban siguiendo tu invasión de Ayur cuando se cortó la conexión y se abrió el portal de distorsión. ¿Qué ocurrió, Artanis? Amon usó el Kala para controlar a los templarios. Sentí como su furia me atravesaba, pero estaba completamente indefenso ante ella. Zeratul me encontró. Fue entonces cuando... Sí. Intentó liberarme. Y lo consiguió. A costa de su vida. Fue mi propia mano la que lo llevó a su final. Fue obra de Amon, no tuya. Zeratul vino a mí con una advertencia, pero no reaccioné. Por eso, ahora no está. Y las estrellas brillan con menos fuerza por su ausencia. Obra de Amon o no, llevo una carga de la que no podré deshacerme con facilidad, Matriarca. Karax, incluso sin la luz del Kala, siento tu tristeza y tu dolor. ¿No sientes regocijo por la lanza de Adún? De eso se trata, Jerarca. Sin el Kala, es como si estuviera ciego. No percibo tus sentimientos. Ni puedo saber lo que piensas en realidad. No puedo contar con el respaldo de otros forjadores. Estoy solo. Yo también siento ese aislamiento. Como si estuviese sumido en el vacío del espacio. Pero no estás solo, hermano. Y pensar que los templarios tétricos han sufrido esta existencia durante tanto tiempo, nos esperan días duros. Puede que no podamos depender del Kala, pero seguimos estando unidos. Resistiremos. No tenemos otra opción. ¿Una conservadora? ¿Fuera de la estasis? Aún tiene los nervios. Sigue unida al Kala. ¡Alto! Soy Rohanna, gran conservadora de los Celari y tu consejera de guerra. Tú debes de ser el ejecutor al mando. ¿No estás poseído por el oscuro? ¿Cómo es posible? Siento la oscuridad que acecha cada pensamiento que tengo. Pero no estoy poseída. Las conservadoras de mi rango controlan la más mínima perturbación del Kala. Te aseguro que este mal no hará presa de mí. Así podré servirte mejor. Como conservadora, guardo los recuerdos y personalidades de los protos anteriores a mi entrada en estasis. Esto me permitirá contrastar tus decisiones estratégicas con las de antiguos ejecutores. En esta cámara podrás realizar todas las tareas militares. Soy Artanis, jerarca de los Daelan. Soy el líder de los remanentes de nuestra civilización. Como bien dices, tus recuerdos son útiles, Rohanna. Pero no te equivoques. Si sucumbes a la corrupción, no dudaré en destruirte. Entendido. Estoy preparada para lo peor que pueda azotar a los primogénitos. Ven, te enseñaré qué se puede hacer aquí. Había oído hablar de las grandes conservadoras. No esperaba encontrar a una a bordo de esta nave. No tiene nada de sorprendente, jerarca. Mis hermanas y yo somos únicas. Nos prepararon desde nuestro nacimiento para dominar todos los aspectos del Kala. He sentido su verdadera profundidad. Me he sumergido en su infinito espectro de emociones y recuerdos. Nos eligieron para entrar en estasis, porque poseemos este don, para que pudiéramos guiaros en estos tiempos desesperados. ¿Tus hermanas estaban a bordo de las otras naves, Arca? ¿Entonces? Son una con el Kala. Cayeron durante la invasión de Ayur. Lo sé. Siento la tragedia que hemos sufrido con mayor intensidad de lo que podrías imaginar. Soportas una carga terrible, Rohanna. Es mi destino soportarla.
un destino que predijeron las mismas mentes que construyeron esta nave. Confío en su sabiduría, jerarca. Serviré a mi propósito del mismo modo que tú debes servir al tuyo. Las Prolester de Amon inundan Shakuras. Solo conservamos el cuadrante suroeste de Talmadros, e incluso esa zona corre peligro. Debemos evacuar a nuestra gente, pero las plataformas de lanzamiento han sido infestadas. Solo las tropas terrestres pueden liberarlas. Cuando hayamos recuperado las plataformas, el conducto de distorsión planetario ayudará a poner nuestras naves a salvo. Liberaremos las plataformas de lanzamiento. Tu gente sobrevivirá, matriarca. Lo juro. Hartanis, detecto la apertura de una falla cerca de tu posición. Es un opresor del vacío. Por los dioses, están atacando el conducto de distorsión. Karrax, ¿hay algún arma en la lanza de Adún que podamos usar? El ataque orbital está preparado, designando objetivos. Shakuras corra la misma suerte. Es demasiado tarde. Los Ter de Amon atraviesan el portal de distorsión en una marea de cuchillas y carne. Ya han invadido Talmadros y se están acercando a los santuarios del Zul. Este mundo está perdido. Con una infestación como esta, Shakuras debe ser eliminado. ¿Destruir Shakuras? No lo permitiré. ¡Que no lo permitirás! Shakuras era el hogar de mi pueblo mucho antes de que os acogiéramos en él. No dejaré que se convierta en el pupil de las puertas de Amon. Los mundos pueden convertirse en cenizas. Lo importante es que sobrevivamos. Perder Shakuras y Ayur. Somos vagabundos, Hartanis. Nuestro verdadero hogar siempre ha sido Ayur. Reconquistémoslo juntos. Resulta apropiado que la hija de Rastagal decida el destino del mundo que su madre ayudó a forjar. Vamos a prepararnos de inmediato. El núcleo matriz solar es impresionante. Una estrella sintética. Lo que tuvo que hacer falta para crearla. Esta cámara alimenta la lanza de Adún y todos sus sistemas. Incluso su resplandor contribuye al sustento de nuestros guerreros. ¿Cuándo estarán operativos los sistemas estratégicos? Los sistemas se están analizando, pero la estrella lleva inactiva a eones. Restablecerla llevará tiempo, además del uso de un potente catalizador de munición como la solarita. ¿Solarita? Los primogénitos llevan milenios sin usar solarita. Es una nave antigua, jerarca. Tendremos que emplear recursos poco convencionales si queremos devolverla a la vida. Haz lo que puedas, forjador. Conseguiremos lo que necesitas. Muy bien. Puedes comenzar a ampliar el núcleo solar cuando estés listo. Todo este tiempo, este patético mundo ha estado al alcance de nuestras flotas. Han cambiado muchas cosas desde tu era, conservadora. Ahora los templarios tétricos son nuestros aliados. Hubo un tiempo en que los protos estaban divididos. Durante el eón de contienda nos masacramos unos a otros con un abandono sin límites. Solo hallamos un modo de acabar con esa locura y unir a nuestra gente. El Kala. Los tétricos rechazaron su luz.
Renegaron de su propia raza. ¿Cómo puedes luchar por ellos? Has jurado conservar nuestra historia, Rohanna. ¿Cómo puedes estar tan ciega ante el cambio que conlleva? Yo veo que te he ofendido, Jerarca. Acepta mis disculpas. Adaptarse a esta época es difícil. Entre los templarios, tú has sido quien nunca ha dudado de que nuestros pueblos pudieran convivir. Es algo por lo que te admiro. Es irónico que digas eso. Todo este tiempo he creído que eras reacia a aceptar la unidad que perseguía. Tuvimos muchos desacuerdos en el Consejo Crepuscular. Día tras día, los míos perdían su identidad. Veía derrumbarse nuestras valiosas tradiciones. ¿Querías conservarlas? Soy una Nerazim, una templaria tétrica. Estoy muy orgullosa de mi pueblo. Pero también eres una Protoss. Eso es lo más importante. Eso no es lo que pensaba el Cónclave cuando nos exilió hace tanto tiempo. Vosotros teníais a Yul, nosotros solo nuestra cultura. Dime, Borazun, ¿cómo llevaremos la destrucción a tu mundo? El prisma de fase del templo Xel'Naga se puede sobrecargar y provocar un rayo de energía que golpeará el núcleo del planeta. Con la carga suficiente, el planeta se hará pedazos. Amon no poseerá mi mundo. He estado pensando en nuestra decisión. ¿Estás reconsiderándola? No. El tiempo que he pasado aquí me ha recordado el coraje de tu gente. Debemos luchar. Si vamos a sufrir, Amon sufrirá con nosotros. Atraeremos a tantos Zerg e híbridos de Amon a través del acceso como podamos. Cuando hayan entrado los suficientes para causarle daño, sobrecargaremos el templo y huiremos. ¿Quieres mermar sus fuerzas? Es un plan atrevido, pero no podemos arriesgar las tropas necesarias para hacer algo así. Eso déjamelo a mí, matriarca. He aprendido mucho de los templarios tétricos. Que forjamos allí nunca se perderán. ¿Es eso posible, matriarca? Más de lo que imaginas. ¿Qué sabes de la senda de las sombras, Artanis? Poco.
Tu pueblo guarda bien sus costumbres. Es nuestro rito iniciático más sagrado. La iniciada está sola, y miembros de la tribu atacan desde las sombras. Si resiste, se convierte en cazadora de las sombras, una verdadera templaria tétrica. ¿Por qué me cuentas esto? Tú te enfrentaste solo como templario tétrico a incontables enemigos y arriesgaste tu vida por la de muchos. Has seguido nuestros pasos, Artanis. Has recorrido la senda de las sombras. Ya no tienes el Kala. Eres un templario tétrico. Los Nerazim lucharon a nuestro lado con valor, incluso cuando su mundo fue destruido. ¿Por qué? Su hogar siempre ha sido Aiur. Nunca lo olvidaron, ni el sacrificio que los liberó y les permitió ponerse a salvo. ¿Hablas de Adún? Así habló el Judicator Centeo. Adún no logró erradicar a las tribus renegadas, aquellos que se llaman a sí mismos Templarios Tétricos. Contemplamos la explosión de la Estrella Crepuscular. En ese instante de traición, Adún selló su destino y el de los herejes. Purificó la mácula de Aiur, pero los permitió vivir. ¿Traición? Adún eligió la compasión antes que cometer genocidio. Fue un acto noble, conservadora. ¿Eso crees? Yo veo la historia a través de los ojos de los que la vivieron, Artanis. Quizá por eso no ves lo que tienes delante de ti. Las verdades del pasado solo cobran sentido al mirar atrás para ver cómo toman forma las consecuencias. Para mí, como conservadora, la historia siempre ha sido un presente que vive y respira. La siento como los que la vieron en su momento. Quizás debería adoptar tu punto de vista. Shakuras ha caído. Y Amon se fortalece. Si queremos hacerle frente, necesitaremos algo más que guerreros. Como jerarca, he oído hablar de un lugar donde científicos Kanai experimentaban con nuevas armas en secreto. Se ha vuelto a lanzar el programa de los purificadores en la instalación de Glacius. Debemos hacernos con esta tecnología de inmenso poder. Las instalaciones de Glacius. Dentro se halla el mayor arsenal del Imperio. Donde tuvo lugar la resurrección de los purificadores. ¿Purificadores? El arma prohibida. El cónclave los encerró para no restaurarlos jamás. Los purificadores no están aquí, conservadora. Están encerrados en otro lugar. Aquí en Glacius, nuestros investigadores han estado desarrollando armas prototipo inspiradas en esa antigua tecnología. Hablas por encima de tu casta, Kalai. ¡Semejante herejía! Las tropas de Amon nos superan y nos enfrentamos a la extinción. Si esta tecnología puede ayudarnos, la usaremos. Los Tal'Darin atacan las instalaciones. Amon ha liberado a sus siervos. ¡Debemos prepararnos! Los Tal'Darin. Nadie los ha visto desde León de Contienda, antes de que los Protoss se unieran bajo la luz del Kala. Me temo que volvieron hace algún tiempo, Rohanna. Durante años creímos que eran sirvientes fanáticos de los Xel'Naga. Pero lo cierto es que son esclavos de Amon. ¿Por qué seguiría nadie a Amon por voluntad propia? No lo sabemos. Los Tal'Darin se llaman a sí mismos los elegidos. ¿Para qué puede haberlos elegido Amon? Es un misterio. Son adversarios peligrosos que ayudaron a crear a los híbridos y derramaron sangre en nombre de nuestro gran enemigo. Los Protoss atacaron a los Protoss. La Daeul exige un castigo por tamaña ofensa. Deben ser destruidos. Si ese es su destino, así será. La tecnología de los purificadores investigada aquí podría ser una incorporación valiosa a nuestro arsenal. Eso espero. ¿Los temores de Rohanna tienen fundamento? Los Kalai de Glacius han elaborado con éxito un prototipo con esa tecnología. Se dice que estos experimentos no se diferencian de los templarios en los que están basados. El resultado de un análisis de predicciones cuánticas. Eran simples máquinas.
Y lo siguen siendo. No les concedas tanto crédito. Nosotros somos máquinas de naturaleza biológica. Suele asombrarme la arquitectura, el diseño y la cuidadosa estructura de nuestra forma, nuestra maquinaria. Los Shell Naga nos crearon como nosotros creamos a los purificadores. Jerarca, los Taldarín están empezando a atacar las defensas orbitales de Glacius con el haz de desvío de fase de su nave nodriza. Soy el primer ascendiente Arara. Estoy a cargo de la destrucción de esta instalación. Estáis buscando la cámara tecnológica, pero llegáis demasiado tarde. Será destruida junto al resto de este patético mundo. Alejaos de este sistema. O quedaos y contemplad cómo vuestras tropas acaban convertidas en ceniza. Lo que digáis me es indiferente. No es del todo correcto. Si empezamos ya, nuestras fuerzas podrían dejar atrás el haz de desvío. En ese caso, ¡en marcha! Adquiriendo acceso. ¡Date prisa, forjador! Apuntad el disruptor a su ubicación. ¿De qué hablan? Tengo sus coordenadas. Estoy invocando el contenedor a bordo. No eres tan débil como pareces, Artanis. Volveremos a vernos. La tecnología de los purificadores está a salvo en la lanza de Adún. Espera. También tenemos un guerrero prototipo. Tendré que examinarlo con atención. ¿Querías verme, forjador de fase? Artanis, me alegro de verte, joven ejecutor. ¿Fénix? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Se usó una copia de su personalidad para el prototipo del purificador. Dada tu amistad con la fuente de dicha personalidad, pensé que, bueno, él cree que lo trajeron de la estasis y lo convirtieron en dragón. ¿Qué haces aquí, Fénix? El mismísimo Altaris me dio la orden de venir a Glacius y servir a los Templarios. Es el último recuerdo en su red de memoria, cuando aún se codificaba a los grandes Templarios por orden del Cónclave. ¿Sabes algo de los experimentos que tuvieron lugar en Glacius? ¿O por qué Altaris te dio esa orden? Soy un guerrero, viejo amigo. Lo sabes tan bien como yo. No me corresponde a mí cuestionar la orden de un judicador. Posee una estructura extremadamente avanzada con un escudo de adamio compuesto por una malla de compresión de trilio. Parece que iba a ser el primero en una serie de recuperación del viejo programa. ¡Basta! He dedicado demasiado tiempo a combatir a las órdenes del cónclave para que ahora me examinéis como a un espécimen. ¡Soy un templario! Y acabo de reencontrarme con mi más querido amigo. ¿Acaso no es un día glorioso? Tienes razón, por supuesto. Karax, no harán falta más pruebas. Bienvenido a bordo de la lanza de Adún, Fénix. Los dos hemos librado batallas hombro con hombro entre el resonar de las cuchillas. Y ahora tú lideras a los protos. Solo pensarlo me llena de orgullo. Los judicadores que quedaban y los clanes de los Nerazim me eligieron como representante de la jerarquía. Aún me siento honrado por su elección. Tassadar también estará orgulloso. Tassadar ya no está, Fénix. Cayó en heroico sacrificio por su pueblo. Nos salvó de la aniquilación. ¿Qué? No, no puede ser. Y Ayur, ¿también ha caído ante los Zerg? Sí. ¿Cuánto tiempo he pasado en estasis, convirtiéndome en dragón? ¿Sabes algo del programa de los purificadores, Fénix? Claro. Las mejores mentes de entre los templarios replicadas. Máquinas peligrosas que tuvimos que desactivar. Se desactivaron, pero no cesó la investigación.
y hemos seguido buscando formas de replicar a los grandes templarios, de usar esa tecnología ancestral. ¿Por qué me cuentas eso? Nos enfrentamos a una guerra distinta a todas las anteriores. Te necesitaremos en los próximos días. Puede que incluso a los purificadores. Entonces cuenta con mis cuchillas, viejo amigo. El nuevo diseño de purificador supera todo lo concebido hasta ahora por nuestro pueblo. Los datos de réplica permiten duplicar la conciencia de forma rigurosa. Puede que la personalidad de Fénix sea precisa. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de un 99%. Así que existe un margen de discrepancia. Pero uno muy pequeño. ¿En cuántas decisiones podría influir esa variación en toda una vida? Con esa diferencia en las decisiones que has tomado, ¿quién serías? No pierdas de vista a Fénix. Si va a ayudarnos, quiero saber quién es. Volver a ver a Fénix me desconcierta. Siento tristeza en vez de alegría. Se dice que el guerrero Fénix cayó ante la Reina de Espadas. Esta aproximación no es Fénix, pero es un recordatorio de tu pérdida. Su voz, sus pensamientos, su presencia, describe las memorias que compartíamos con gran viveza. Mis instintos me dicen que es mi amigo. Pero eso desafía toda lógica. Los Nerazim a menudo valoramos si nuestro pueblo es el total de la suma de sus experiencias o si hay algo más, una verdad dentro de nosotros. Con el tiempo veremos si este Fénix tiene su propia verdad o si solo es una creación imperfecta. Ahora, con los templarios tétricos y la tecnología de los purificadores, ya puedo cumplir la última petición de Zeratul. Aunque hace varios ciclos solares que no veo al comandante Reynor, confío en que nos dará la piedra. Aquí el comandante James Reynor del... ¿Artanis? ¡Hombre! ¡Dichosos los ojos! Amigo Reynor, pareces bastante... ocupado. Un día de curro como cualquier otro. ¿Quiénes son los insurgentes? Una tal organización Moebius. Una guardia de élite que trabajaba para el Dr. Naru. Han atacado varios mundos del sector y casi no hay supervivientes. Parece que había híbridos liderando los ataques. No existe mundo que no esté al alcance de Amon. Reforzando mamparos. Reubicación en 7 Alfa. Debemos formar una línea de batalla. Han invadido el escudo celeste, nuestra plataforma orbital de defensa. Creo que han destruido los estabilizadores atmosféricos. Está cayendo rápidamente. Si impacta, arrasará a Aucus Grave. Nos aseguraremos de que eso no ocurra, comandante. Atacad a su flota e impedid que avancen. Como en los viejos tiempos, amigo. Parece que el destino nos ha reunido de nuevo, James Reynor. O la suerte. La suerte es un concepto estrictamente humano. Los protos vemos la sincronía de los acontecimientos y sabemos que responden a un plan superior. No importa cómo lo veas, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Qué te trae por aquí, Artanis? Zeratul creía que el artefacto que tienes en tu poder, la piedra, como la llamaba, podría guiarnos hasta los Xel'Naga. ¿Dónde está Zeratul? El prelado tétrico cayó en Ayur. Su último anhelo fue que yo continuara su misión y encontrara la forma de detener a Amon. Joder. Siempre supe que solo había un final posible para su cruzada. Ha sido una gran pérdida. Sé que lo llamabas amigo. Las pasé canutas para hacerme con ese artefacto por sus malditas profecías. Perdí a muchos hombres buenos. Si quería que lo tuvieras, llévatelo. Es tuyo. Pero ahora mismo,
Tenemos una ciudad que salvar. Debo recordarte que nuestra ley sagrada, la Daeul, nos prohíbe claramente interferir en las vidas de seres inferiores. A menos que haya una amenaza directa a nuestro imperio. Tu decisión de ayudarlos es desconcertante. ¿Por qué supones que son seres inferiores, Rohanna? No estoy suponiendo nada. Míralos. Simples, primitivos. Se comunican a través de orificios, bocas. Muchos, incluido yo, solíamos pensar como tú. Pero he visto su nobleza. Tú también la verás con el tiempo. Debes de sentir una gran satisfacción por volver a ver a Reynor y saber que ha seguido luchando contra tal adversidad. Hablas como si conociese a este guerrero. Era tu amigo, Fénix. No tengo recuerdos de este alienígena. Debieron decodificar tus recuerdos en un punto anterior a la ayuda de Reynor en Ayur. Me he dado cuenta. Tengo huecos en la memoria. Mucho ha cambiado en los años que he pasado en estasis. Mi cuerpo no existe. Soy un dragón. Sí. Debes saber que una vez luchamos hombro con hombro junto a James Reynor para intentar salvar a nuestro pueblo. Entonces espero que volvamos a hacerlo. Esto pinta mal. El escudo celeste no resistirá mucho más. A este paso, quizá tengamos unos 10 minutos antes de que se estrelle en plena capital. Tus sospechas eran correctas, comandante. En estos momentos, la organización Levius está desactivando los estabilizadores atmosféricos de la plataforma. Parece que el daño es reparable, Jerarca. Sí. Suponiendo que la organización Moebius deje algo que reparar. Artanis, si consigues quitar de en medio a esas tropas, mis chicos podrían arreglar los estabilizadores. Eso nos daría algo de tiempo. Debemos actuar deprisa. Se necesitará el poder combinado de los 5 estabilizadores para detener el descenso de la plataforma. Amigo Reynor, el escudo celeste ha sido estabilizado y la organización Moebius se retira. El almirante Horner se hará cargo de la estación de ahora en adelante. Te debo una, socio. Tus chicos son la leche, Artanis. El escudo celeste vuelve a estar operativo. Estamos a punto de llamar a la caballería. Nos reuniremos contigo en la superficie y extraeremos la piedra. Tengo malas noticias. Parece que nuestros amigos de ahí abajo han tenido la misma idea. Mientras luchábamos para llegar al planeta, han asaltado el palacio. Los datos de seguridad indican que han cogido la piedra. Como decía mi madre, monto un circo y me crecen los enanos. No entiendo en qué nos ayuda ese dicho, amigo Reynor. Yo tampoco. Un momento. Recibo información. Un equipo de evacuación de la organización Moebius se dirige al puerto Bennett. Tienen la piedra. No los dejaremos escapar. No pinta bien, Artanis. Hay un montón de muertos allí abajo. Tenemos que acabar con esos cabrones. ¿Qué puede haber empujado a estos Terran a la servidumbre de Amon? Les asignaron un servicio ultrasecreto, la seguridad de los laboratorios de investigación de híbridos del Dr. Naru. Cuando Valerian restableció el gobierno, la Fundación Moebius desapareció. Las últimas transmisiones fueron un caos, una locura. Y de repente, empezaron los ataques. Entonces Amon los ha convertido en esclavos, en su ejército. Son peligrosos, pero son solo el principio de la guerra que se avecina. Tú siempre tan optimista. He observado a Jim Reynor y he estudiado los archivos. Entiendo por qué lo respetaba tanto. Porque yo era su amigo. En esos archivos hay más datos sobre Reynor y sobre ti mismo. Si tienes el coraje para ver más allá. Puede que parte de mi pasado se haya perdido para siempre. Pero no es momento para lamentos. Al menos no cuando la gloria de la batalla espera. Bienvenido al puerto Bennett, o lo que queda de él. La organización Moebius se atrincheró aquí para impedirnos obtener el artefacto. Valerian está estableciendo su base. En cuanto... Oh. Reynor, ¿qué ocurre? Los híbridos están canalizando energía del vacío hacia la piedra.
La disrupción psiónica producida afecta a los Terran. Despliega a los inmortales. Necesitamos artillería pesada para proteger a estos Terran hasta que pase la disrupción. Ya te debo dos, Artanis. Creí que iba a perder la puta cabeza. La piedra se está recargando, comandante. Seguramente volverán a activarla pronto. Debemos recuperarla. No jodas. En marcha, socio. ¡Soldados, que avance la línea de combate! Ha funcionado. Hemos rechazado a la organización Poemius. Joder. Mira este sitio. Ni los Zerg destrozaron la ciudad de esta manera. A este guerrero. No. Pero sí su historia. Conozco la de todos. Ninguno pensaba que acabaría así. Llegan informes de todas partes. Mundos del dominio tomados. Avanzadas destruidas. Muchos más chicos muertos. Guerreros. La muerte es el destino de los guerreros. Puede que pronto, también el nuestro. El destino no está escrito, Artanis. Según lo veo yo. Si Zeratul creía que podías cambiar las cosas, la batalla no ha hecho más que empezar. Es vuestra costumbre dar la mano a un amigo, ¿verdad? Dale caña, Artanis. Amon. Veo tus dudas.
tan solo, viviendo en la sombra de Radios y de a todos del sufrimiento de esta vida. Este ciclo infinito lleno de conflicto y angustia ha llegado a su fin. Tus palabras no son más que veneno, Amon. Tus actos solo conducen a la muerte. Tienen un propósito, el fin de un ciclo que ninguno de los implicados ha elegido. Tu resistencia solo provocará un sufrimiento innecesario. Ya ha pasado, Jerarca. Se ha ido. ¿Entiendes ahora por qué debes separarte del Kala? Su luz se ha desvanecido. Lo mantendré a raya. Resistiré. He sentido su rabia. He visto su verdad. Si no cortas tu conexión con el Kala, te contendremos. Te mantendremos en estasis. Conservaré el Kala de cualquier forma. Si debo ser apresada, que así sea. Mira esto, Jerarca. El material se regenera. No me extraña que la investigación de los Terran afirmara que pertenecía a una época reciente. Yo diría que tiene varios miles de millones de años, o incluso más. Según la visión de Zeratul, la piedra podría conducirnos a la esperanza. ¿Qué crees que significa? Conducirnos. Es un código que espera ser descifrado. Parece que la piedra es capaz de manipular energías, pero tal vez esa no sea su única función. Creo que guarda su punto de origen en el interior. ¿Su punto de origen? Así es. Averiguaré cómo la piedra nos conducirá a los Shellaga. Lo prometo. Redobla tus esfuerzos, Karax. No nos queda mucho tiempo. El control de Amon se extiende mucho más de lo que imaginaba. Esto solo es el principio. Se pondrán a prueba nuestros límites. Zeratul creía que los Shellaga estaban vivos y que nos ayudarían. Yo también he oído sus profecías. Se dice que los Shellaga vienen de un mundo que existe donde no debería haber nada. De allí brota toda la vida de nuestro universo. Nuestros antepasados lo buscaron, pero no encontraron más que leyendas. ¿Y tú? ¿Crees en lo que creía Zeratul? Zeratul mató a mi madre, Artanis. Siempre lo odiaré por ello. Siempre tendrá el mayor de mis desprecios. Razzagal estaba corrompida por la Reina de Espadas, Matriarca. Sí, ahora lo sé. Pero las emociones no se mueven por la razón. Nuestro pueblo lo sabe mejor que el vuestro. A Zeratul también le dolió su muerte. Su culpa lo llevó a descubrir las profecías ancestrales, a encontrar la esperanza para nuestro pueblo. Perdóname si no tengo fe en las palabras de un exiliado. Hola, Alteza. Tío, qué raro es esto. Es la primera vez en mi vida que hablo con un Protoss. Si algo he aprendido de tu comandante Raynor, es que no somos tan diferentes, Rory Swan. Prosigue con el informe. Claro. Bueno, pues ya hemos entregado el artefacto. La piedra esa es toda tuya. Estamos transmitiendo la información a tu ingeniero. Te doy las gracias. Puedes comunicar mi agradecimiento al comandante Raynor. Claro, cuenta con ello, figura. ¿Figura? Jerarca, ahora veo la magnífica deducción de los Shellaga. Comprendieron que la energía, la esencia y la información son todas una. Intercambiables, mutables.
¿Entonces has descubierto la información que Zeratul vio en esta piedra? Así es. Por lo que he entendido, nos guiará hasta Ulnar. ¿Ulnar? Ese lugar es un mito. Un reino mencionado en nuestras leyendas. El hogar de los Xel'Naga. Creo que la piedra puede proyectar su ubicación. Muéstramelo, Karax. No puede ser. Debe de ser un error. La falla altariana. Es imposible. Nada puede sobrevivir a unas fuerzas tan implacables. Parece que he fracasado, Jerarca. No lo creo, Karax. Dicen que los Xel'Naga proceden de un lugar vedado a la vida. Esto coincide con la profecía de Zeratul. Iremos allí. Preparaos de inmediato. Zeratul, muchos te creían loco. Pero de nuevo, solo tú has visto la verdad. La piedra nos dirige a la falla altariana, al hogar de los Xel'Naga, Ulnar. Yo cargaré con tu responsabilidad, viejo amigo. Despertaré a los Xel'Naga y honraré tu legado. Cuesta creer que estemos sobre Ulnar, el hogar de los Ihanri, los Xel'Naga. Los judicadores especularon que los Xel'Naga abandonaron a Yur para regresar a un lugar como este. Se dice que pasaron las eras dormidos. Zeratul creía que el artefacto nos llevaría a la esperanza. Puede que los Xel'Naga sean esa esperanza. Si las leyendas son ciertas, los Xel'Naga están ahí abajo esperando que sus hijos los despierten. Esperemos que así sea. ¿Cómo predijo Zeratul que la piedra nos conduciría hasta aquí? Es un misterio. Pero está claro que ese era su objetivo principal. Zeratul estaba en contacto con una dimensión de la realidad que escapa a mi comprensión. Este lugar no debería existir. Desafía todos los axiomas de la ciencia y todo entendimiento de la mecánica astral. Solía pensar que los protos habíamos alcanzado la cumbre del conocimiento. Era un ingenuo. Existen muchas más cosas en la galaxia de las que podemos comprender, amigo Karax. Ahora lo sé. He pensado en los eventos que me han traído aquí. Creo que me faltan muchos recuerdos. Mi cuerpo es una máquina, como el de los purificadores. Pero no eres como ellos. Debo saber la verdad de lo que soy. Puede que no te guste lo que descubras. Es hora de afrontarlo. El centro de datos de la nave ha cargado unos registros que contienen gran parte de la memoria que has perdido. Espero que encuentres tus respuestas, amigo Fénix. Aquí yace el lugar de descanso de los Xel'Naga. Debemos hallar un modo de acceder a él para despertarlos. Gran Conservadora, ¿qué sabes del templo ubicado en estas profundidades? Solo mitos y leyendas. Aquí en Ulnar, las razas destinadas buscarán la ascensión. Su mera presencia iluminará el camino. Las fuerzas de Amon llegaron aquí antes que nosotros. Puede que ya controle el templo. Zeratul creía que los otros Xel'Naga estaban aquí.
y que nos ayudarían contra Amon. Podrían poner fin a la guerra. Mi pueblo podría recuperar la libertad. Entonces, ¿por qué no han respondido los Xel'Naga? Voy a ir solo al templo de Ulnar, matriarca. No pondré en riesgo más vidas. Arriesgas tu propia vida por la palabra de un traidor. Vorazun mató a tu madre, es cierto. Pero nunca fue un traidor. No busco la muerte, solo por ver cumplidas las visiones de Zeratul. Volverás. Al menos eso creo. La piedra ha reaccionado de forma extraña desde que llegamos. Como si armonizara con las energías que hay debajo. ¿Energías? Sí. Este lugar rezuma energías del vacío. Creo que este mundo es un conducto entre dimensiones. ¿Y la piedra? Parece extraer esas energías. Esto es distinto a la forma en la que se almacenó información sobre su origen. Es como si se hubiera reconfigurado con un segundo objetivo. Esperemos que los mismísimos Xel'Naga puedan revelarnos las verdades que buscas. Agun Toridas, jerarca. Vorazun, no sé qué encontraré allí abajo, pero sé que debo ir solo. Ahora estás al mando de la lanza de Adún. Hasta tu regreso, Artanis. Parece que el destino nos ha unido. No deberíamos seguir ignorándolo. Los santuarios llaman a este lugar el Templo de la Unificación. Los Xel'Naga se hallan dentro. Todo lo que he encontrado son híbridos. Llevo días luchando contra ellos. No ha sido fácil avanzar. Las profecías hablan de dos razas ascendidas que colaborarán para buscar las cámaras de la revelación dentro del templo. Solo cuando ambas estén presentes, los santuarios revelarán cómo despertar a los Xel'Naga dormidos. No soy muy aficionada a las profecías. Y sin embargo, a pesar de nuestro pasado, aquí estamos. Juntos. Puedes empezar.
Eso es. Está reuniendo energía. Pronto debería activarse. ¿Son amigos tuyos? En absoluto. Las tropas de Amon han hallado un modo de entrar en el templo. Debemos aniquilarlos. Creo que empiezas a gustarme, Artanis. Fuerza en la unidad. Nivel con honor. Acabemos con esto. Luego veremos qué tiene que decir su santuario. Con honor. Sin duda alguna. Sí. Ya lo entiendo. Los Xel'Naga fueron los primeros. Nacieron en el vacío. Su destino sagrado era cultivar la vida y perpetuar el ciclo infinito. En la creación de un nuevo universo, adoptan una forma física. Tras su destrucción, regresan al vacío. Todo este tiempo han estado esperando a que juntáramos la piedra y llegáramos hasta aquí. Amon corrompe a mis hermanos. Los posee a través del Kala. Pero no tiene forma física. Si lo alejáramos de los templarios, podríamos devolverlo al vacío. Vamos, Artanis. Aún queda un buen trecho. Parece que los santuarios están cubiertos de pictogramas. ¿Cómo sabes lo que dicen? Comunicarse con el santuario es más que leer grabados. Cada átomo de esta piedra contiene un significado, un propósito. Fue aquí, en Ulnar, donde los Xel'Naga empezaron a llenar este universo de vida. Nos crearon. Al igual que dieron vida a un número infinito de razas en otros universos, observan e identifican el potencial de su prole. Pero nunca interfieren. El ciclo infinito siempre será el mismo. Dos razas están destinadas a emerger. Una pura de esencia, con un espíritu indomable capaz de grandes cambios. Y otra, pura de forma. Seres con un enorme potencial psiónico. Capaces de albergar la esencia de un Xel'Naga. Pureza de esencia y forma. Los Ter y los Protos. Pero si los Xel'Naga no intervienen, fue Amon quien nos alumbró. Lo que creíamos obra de los Xel'Naga era mentira. Vamos, Artanis. Ya queda poco para obtener respuestas. Esta debe de ser la última cámara. Espera. Han abierto las puertas y destruido los ensamblajes. ¡Atacan el santuario! Esto solo puede ser obra de Amon. No nos devoraremos más. Nadie nos arrebatará la salvación. ¡Fuerte! ¡El destino nos aguarda! ¡Por Ceratul! ¡Por Ayun! ¡En la unidad! Escúpelo. Ya es. Comunícate con quien debas, Artanis. Estos dioses tuyos deben hablar. El camino está claro. Ante nosotros, en la Cámara de la Ascensión, los Xel'Naga han dormido. Mientras las civilizaciones crecían, caían y volvían a surgir.
despertarán cuando las dos razas destinadas aparezcan. Los más ancianos darán su vida para otorgar su esencia. Y su pureza de forma y esencia renacerá como Shell-Naga. Guías del ciclo infinito. ¿Qué dices? ¿Listo para conocer a tu creador? Así es. Vamos. En la cámara de la ascensión se halla nuestra salvación. Algo no va bien. Naga. No. Están muertos, Sartanis. Procedente del templo. ¡Fijad el epicentro! Son de paz de la eléctrica. Debes escucharme, matriarca. La trampa de Amon se ha activado. Vuestro líder corre peligro. ¿Nos tomas por necios? Sí, pero eso no es relevante. Lo importante es que Amon ha abierto un portal al vacío. Del interior emana una energía oscura que consumirá a vuestro querido líder y a cualquiera que se oponga a Amon. Puedo guiaros hasta Artanis antes de que sea tarde. Si no dudamos, podremos detener el embate del Dios Oscuro. Debo creer que en cuanto te libere, no nos traicionarás miserablemente. Pierdes el tiempo. Baja las armas. Soy Galarad, el primer ascendiente de los Tal'Darin. Amon ha traicionado a los míos. Exijo un castigo por ello. Y si vuestro jerarca sobrevive, él me ayudará. Debes tomar una decisión. Llévanos hasta Artanis. Sabia decisión. ¡No!
nuestro origen y nuestro final. Libérala, Amon. ¿Buscáis liberación de estas almas, Guardián? A mí no hay nada, solo la verdad del fracaso de la celda. ¡Suéltala! ¡Ahora! Os ofrezco libertad en la extinción. ¡Silencio! Matriarca, la piedra ha empezado a absorber energías del vacío a un ritmo sin precedentes. ¿Entonces ese Taldarín dice la verdad? Las energías del vacío inundan el templo. La amenaza crece por momentos. No confío en él, pero todos los datos apuntan a que lo que describe es cierto. Se ha abierto un acceso al vacío. ¿Hay alguna forma de localizar a Artanis? No. Es como si las energías nos cegaran. Debemos tener fe en ese Taldarín, por mucho que me duela hacerlo. Este camino llevará a tus tropas hasta Artanis. He cumplido mi promesa, Templaria Tétrica. Dile a tu jerarca que lo estaré esperando. Matriarca, nuestros altos templarios se prestan a ayudarte. Desprendernos del Kalan no fue fácil, pero estamos listos para servir una vez más. Templarios, agradezco vuestra valentía en momentos así. Rescataremos a nuestro jerarca. ¡Templarios! ¡Venid! ¡Rápido! ¡A mí el enjambre! Morazun, tus fuerzas han llegado justo a tiempo. Amon ha abierto un portal al vacío. Debemos cerrarlo antes de que nos destruya. Estoy de acuerdo. Mi enjambre y yo aguantaremos el embate de Amon para daros tiempo. Pero el portal es cosa vuestra. Que esto sirva como resarcimiento. A partir de ahora permaneceremos unidos. Haremos retroceder la marea de oscuridad de Amon. Hoy hemos luchado bien, Kerrigan. Únete a nosotros. Juntos podemos derrotar a Amon y devolverlo al vacío. Mi enjambre ha sido arrasado, Artanis. Primero debo restituir mis tropas. No hay tiempo. Mi pueblo se consume. Amon toma posesión de sus cuerpos. No puedo seguir esperando. Pues haz como yo. Reunir aliados, subyugar enemigos, lo que haga falta para afianzar la victoria. La supervivencia no es coser y cantar. Somos líderes muy distintos, pero aún así te lo agradezco. Hasta la próxima. Artanis, jerarca del Consejo Crepuscular, señor de la Guerra de los Templarios. Decepcionante. ¡Qué arrogancia! Vigila tus palabras, o mi cuchilla las vigilará por ti. Esas no son formas de hablarle al que le ha salvado la vida a tu amo. Mi vida no podría importarte menos, Alarak. ¿Cuál es el verdadero motivo de tu llegada? Nuestro dios rompió su antiguo pacto y nos abandonó. Todo mentiras, Artanis. ¿Mentira? ¿Acaso no eres tú la encarnación de una mentira, robot? Responde a mi pregunta, Alarak. La flota de la muerte de los Taldarim se halla en Slain, lista para iniciar una invasión a gran escala. Traigo una oferta. Tú me ayudarás a impugnar el derecho de gobernar a mi especie como gran señor. A cambio, os concederé el alto el fuego entre nuestros respectivos pueblos. Fénix, reúne a mis consejeros. Nos espera un largo debate. Jerarca,
Creo haber hallado un modo de salvar a nuestro pueblo. Tal y como predijo Zeratul, la piedra puede ser nuestra salvación. Explícate. La piedra fue diseñada para ser descubierta y recompuesta por los que ascenderían y se convertirían en Selnaga. Tras llevarlos hasta Ulnar, liberaría la energía que acumula para despertar a los Selnaga dormidos. La piedra absorbe y redistribuye energías. Esencia, materia, información, conciencia. Para este dispositivo, todo es lo mismo. Ahora lo veo. ¿Así es como purgó a Kerrigan? Extrajo la esencia que la convirtió en la Reina de Espadas. Y usó esa energía para liberar a Amon del vacío. Si logro controlar la piedra, podríamos usarla para extraer a Amon del Kala y salvar a nuestro pueblo. Entonces Zeratul nos ha dado esperanzas después de todo. Prosigue tu investigación, Karax. Hay una guerra que librar contra Amon. Tenías razón desde el principio, Gerarca. No soy más que un clon de tu amigo Fénix. El Taldrin dice la verdad. Soy artificial, una réplica, una mentira. ¿Qué has encontrado en el archivo? Mi muerte. Mi renacer como dragón. Mi muerte a manos de la Reina de Espadas. No soy Fénix, pero guardo sus recuerdos como si fuesen míos. Necesito tiempo para pensar en esto. Eres un guerrero, Fénix. Te identifiques como mi viejo amigo, ¿o no? Creo en ti. Y no dudo de que me ayudarás a destruir a los ejércitos de Amon y a salvar a nuestro pueblo. No flaquees por este descubrimiento. Lo intentaré, Gerarca. Rohanna, ¿acaso no entiendes por qué debes cortar tus nervios? No puedo permitir que vuelvas a caer bajo el dominio de Amon. El Kala se creó en nuestro momento más saciado. Solo su luz consiguió aliar a nuestro pueblo y darnos unidad. Nacemos en él, y cuando morimos, nuestros espíritus se vuelven uno con el Kala. Merece la pena luchar por él. Y ahora Amon lo usa contra nosotros. Sustenta su existencia. Debemos ponerle fin. Artanis, nuestros pensamientos y emociones están fusionados a través del Kala. Siento sus pensamientos y sus emociones arremolinarse como un vórtice. Él no se da cuenta, pero en el Kala es vulnerable. ¿Cómo? Así como él puede ver mis pensamientos, yo puedo ver los suyos. Podemos sacar ventaja de esto, Gerarca. Estoy segura. No merece la pena. Por favor. Solo necesito tiempo. Nada era lo que parecía. Vinimos a Ulnar a despertar a los Selnaga y recibir su ayuda. En vez de eso, Amon casi nos mata. Temo no ver ya con claridad la profecía de Zeratul. Estaba más cerca de la verdad de lo que yo pensaba. Los Selnaga estaban aquí. Si estuviesen vivos, nos habrían ayudado, como dijo Zeratul. Al menos tenía razón en eso. Matriarca, tus palabras me sorprenden. Puede que tu consejo me haya influido en algunos aspectos. Entonces persistiré en la tarea. He dicho que en algunos aspectos, Gerarca, no en todos. Tenéis que saber que Amo nos destruirá. Si tienes tanta fe en él, ¿por qué estás aquí? Soy heraldo de lo inevitable. Sé bien a qué os enfrentáis. Dije que os destruirá, no a mí. He visto suficiente. Su arrogancia será su fin. Un defecto que también veo en ti. Eres de mi agrado, Gerarca. Tu bravura es encomiable. Únete a mí. Juntos podemos derrotarlo. No puedo atar mi destino al tuyo. El odio no arde en ti como lo hace en mí. No sufres la agonía de saber que todo aquello en lo que creías era mentira. Y que tu único consuelo sería destruir a quien te ha traicionado. No. Amon ha corrompido a mi pueblo.
y los transforma en abominaciones híbridas. Mi ira arde más que mil soles, y pronto todos sabrán del poder de mi cólera. Eso es algo que espero presenciar. El portal al vacío de Ulnar ha sido sellado, pero acecha una amenaza mayor. Amon está transformando a los nuestros en recipiente. Mientras estábamos concentrados en Ulnar, desató todo el poder de la Gran Armada y usó nuestro arsenal para erradicar la vida de los planetas del sector Koprulu. Nuestras tropas actuales no tienen el poder para enfrentarse a la Gran Flota. Pero los demás siervos de Amon andan libres por todo el sector. Entonces deberíamos contraatacar y eliminar a las tropas circundantes. Los antiguos purificadores fueron diseñados para la guerra. Si los reactivamos, podremos engrosar nuestras tropas y destruir las Prolesterk de Amon de una vez. Eso, si no nos atacan antes. Los purificadores no tienen lealtad. No tienen honor. ¡Basta de discusiones! Las flotas de la muerte de los Daltarim son la auténtica amenaza. Yo puedo desafiar a Malash y doblegar su ejército a mi voluntad. No olvidemos la organización Moebius. Corre el rumor de que en su base de operaciones oculta están forjando un ejército de híbridos. Cierto. Pero no podemos atacarlos sin saber dónde están. Borazun, envía a tus mejores templarios tétricos para que inspeccionen el sector. Karax, por ahora, tu máxima prioridad debe ser la piedra. Nuestra supervivencia depende de nuestros actos venideros. Los primogénitos deben detener la extinción que se aproxima. Los Xel'Naga están muertos. No hay salvación en Ulnar. Y pese a todo, hay esperanza. Ahora, debemos eliminar a las tropas de Amon. Unir fuerzas con Alarak es ciertamente un riesgo. Tassadar, viejo amigo, ¿qué harías? Zeratul, ¿debería asumir el riesgo? La respuesta no importa. Si esta alianza puede debilitar las tropas de Amon, es un riesgo que debemos asumir. ¿Es una armada? Contemplad la flota de la muerte a las órdenes de Amon. Lista para arrasar con toda la vida del sector. Entonces no debemos demorarnos. El rito de Rakshir, la usurpación por combate, no debe precipitarse. Exige cuidadosos preparativos para llevarse a cabo. Estamos en la órbita de un mundo hostil con una imponente flota. ¿Y tú hablas de preparativos? Pienso destituir a Malash, gobernador de todo un pueblo, y subyugarlos a todos yo mismo. Tú me ayudarás. Y a cambio, retiraré a los Taldarim de este conflicto. Ese era el trato. Para ello, el ritual debe llevarse a cabo como dicta la tradición. Este trato resulta cada vez menos atractivo. Hay cosas que entiendo de los Taldarim. Su fervor, su deseo de apaciguar a su dios. Lo que no entiendo es por qué se desharía Amon tan fácilmente de sus leales aliados. ¿Por qué traicionaría su acuerdo sagrado y los trataría como carne de cañón? He sentido sus grandes ambiciones, Artanis. La oscura verdad es que Amon no quiere más aliados que sus híbridos. Cree estar poniendo fin a un ciclo de violencia, pero solo trae consigo una eternidad de abominación. He analizado las máquinas de guerra de los Taldarim. Su tecnología es copia de los diseños Kalai. Aparte de los materiales de construcción, no existen muchas diferencias. ¿Cómo es posible? Siempre han existido leyendas de naves que partieron y nunca más regresaron. Y de tropas de ataque desaparecidas.
He oído esas historias. Susurros de espíritus furiosos de nuestro pasado, que atacan en momentos de debilidad. Imagina que llevamos todo este tiempo combatiendo una guerra contra los Taldarim sin saberlo. Eso explicaría muchas cosas. Resulta triste. Son ladrones que no conocen la alegría de crear algo por sí mismos. Es despreciable. Me gustaría saber más sobre el Rakshir, vuestro rito de combate. Para comprender el Rakshir, antes debes comprender la cadena de ascensión sagrada que culmina en Amon. Todos estamos sometidos a la voluntad de quien está en el nivel superior. Y aún así, hay una forma de ascender. Derramando sangre con su cuchilla, cualquier Taldarim puede usurpar el puesto de su superior. Con el ritual se asegura que los ascendientes de Amon sean los más aptos para ejecutar su voluntad. ¿Entonces Malash es el más fuerte de los vuestros? Como tal se le considera. Pero aún debe enfrentarse a mí. Esos son guardianes de Malash. Necesito que los eliminéis antes de proceder. Si es necesario... Espera. ¿Qué es esa niebla extraña? Terracine. Fluye en ciclos desde las cimas de Slay y nos acerca al vacío. Las fuerzas de Amon podrán manifestarse hasta que se disipe el flujo. Aquí no cuentan con todo su poder, pero atacarán vuestra base sin descanso. Creía que nos habías prometido una victoria segura, Alarak. ¿Acaso no te gustan los desafíos? De acuerdo. Mis fuerzas irán a por los guardianes cuando esté despejado. ¿Queréis enfrentaros a un dios? A tu muerte, Anarak. El dios oscuro te destruirá. Ya me he hartado de sus mentiras. Tu ritual se ha completado. ¿Y ahora qué? Bueno, esos traidores no eran parte del ritual, pero habrían ayudado a Malash en él. Quería verlos muertos. Es el momento. Gran señor, escúchame. Invoco el rito de Rakshir. Enfréntate a mí según nuestras leyes o muere como un cobarde. Nos veremos en combate al alba. Tendrás tu desafío. Voy a dejar algo claro. Los templarios no son un arma que puedas usar a tu antojo. No estamos aquí para matar a tus enemigos con falsos pretextos. Vuelve a engañarme y esta alianza será historia. Matar a los guardianes de Malash tenía varios propósitos. Cuando el gran señor Yazga ha muerto a mis pies, nadie cuestionará mi mandato. Tras todos estos años, ya puedo saborear la victoria. Siento su preocupación, Antanis. Sabe que voy a por él. ¿Malash? No, Amon. Puedo ver más allá del velo a través del aliento de la creación. Ah, sí. Siento cómo me invade su ira. Sabe que ya no lo tengo. Sabe que los Taldarim no tienen carne que pueda controlar. Volvería a los elegidos en su contra. No asumas que ya has vencido, Alarak. Que el Terracine no nuble tu juicio. Aún hay una batalla por ganar. La batalla ya está ganada. En mi mente ya he dado el golpe de gracia. De mil formas distintas. En mi experiencia, el exceso de confianza es el mayor aliado del oponente. No dejes que el tuyo ayude a Malash. Hablas como alguien que aprecia la derrota.
Malash ha demostrado ser un líder peligroso. Mucho. Eso hará de mi victoria un éxtasis aún mayor. ¿Ha derrotado a muchos en este rito? Muchísimos. Ascendió por la cadena con una furia brutal, arrasando con sus opositores. Es como si tuviese la bendición del dios oscuro. Lo llamaban la cuchilla de Amon. ¿Y aún así lo desafiaban? Es la tradición. Derrotó a todos con gran crueldad. Malash disfruta llevando a los aspirantes al borde de la muerte y atormentándolos un rato. Eso no me tranquiliza, Alarak. La tranquilidad es un mito que damos a los jóvenes antes de los retos y el dolor de la existencia. Déjame. Es hora de los preparativos. Esta cadena de ascensión es una práctica deplorable. Eso es lo que pensaban los Kalai de la senda de las sombras de los Nerazim. No es comparable. Nuestra sociedad no se basó en... Su cultura es una jerarquía inflexible, al servicio de un maestro, como refuerzo constante de su servicio a Amon. Pero les han mentido, matriarca. ¿Y qué podría cambiar si nunca han vivido de otra forma? Nuestros pueblos tampoco habían conocido otra cosa más que el odio mutuo. Cierto. Os considerábamos unos bárbaros. Y vosotros nos considerabais crueles. Con los Taldarín sucede lo mismo. Al destruir a Amon y revelar su traición, espero que su sociedad busque su auténtica naturaleza y su propio destino. Karax, la piedra está... reaccionando. Seguramente a las energías del vacío de la superficie del planeta. Vi algo similar en Ulnar. Este terracine debe estar directamente conectado al vacío. Los Taldarín lo llaman el aliento de la creación. Creen que al absorberlo pueden hablar directamente con Amon. No es muy probable, aunque no puedo negar la posibilidad. Las propiedades de la sustancia parecen ajenas a nuestro universo. Tal vez por eso lo consideran sagrado. Buscan planetas ricos en terracine y los convierten en templos para su dios. Puede que nuestra llegada aquí sea una bendición. Si la piedra reacciona ante el terracine como ante la energía del vacío, tal vez podamos usarlo para determinar los límites del artefacto. Quizá el destino no nos ha abandonado del todo. Debemos tener fe. Prefiero resultados, jerarca. Amon es tan poderoso que eclipsa hasta a la reina de espadas. No podemos permitirnos ningún grado de incertidumbre. La oscuridad de mi interior pide la sangre de Malash. Es la hora de mi dominio. ¡Que comience el Rakshir! Ha comenzado el rito de Rakshir. Desde este momento, solo Alarak y Malash podrán enfrentarse en combate directo. Uno debe superar al otro y alcanzar el foso de sacrificio. Allí, el vencedor se convertirá en el nuevo líder de los Taldarín y el perdedor pagará con su vida. Taldarín, por el rito de Rakshir, soy vuestro gran señor. Escuchad y obedeced. Las promesas de Malash eran mentiras. No habrá ascensión. Los Taldarín nunca serán alzados y convertidos en híbridos. Amon nos ha traicionado. Y por ello, debe morir. Taldarim han cedido a mi autoridad, y ahora la flota de la muerte está bajo mi control. Los usaré para vengar la traición de Amon. ¿Tu pueblo cree en esta causa tanto como tú? Lo que ellos crean no podría importar menos. Lo que importa es que obedezcan. Tu modo de gobernar es distinto al mío, Alarak. Sin embargo, no solo pondríamos fin a la violencia,
sino que forjaríamos una poderosa alianza. ¿Eso crees? Mis seguidores son muy diferentes a los tuyos, Jerarca. Ambos ansiamos venganza, y ambos somos protos. ¿Acaso no es suficiente? Muy bien. Sométete por completo a mi autoridad, y uniremos nuestras fuerzas. No me desafíes, Tal'Darín. Amon es un enemigo poderoso. Tu pueblo no puede esperar derrotarlo por sí solo. Te unirás a mí, y juntos lo devolveremos al abismo. Parece que sí entiendes nuestra cultura. Digamos, por ahora, que hemos cerrado otro trato. ¿Han aceptado los Tal'Darín la verdad de la traición de Amon? Algunos sí. Otros no se atreven a cuestionar mis órdenes. ¿Ninguno quiere declarar Rakshir contra ti? Que lo hagan. Nadie puede interponerse en mi venganza. Me aburro. Ya hemos hecho lo que vinimos a hacer. Partamos hacia Ayur y llevemos esta guerra hasta Amon. No oses darme órdenes, Anarak. Volveremos a Ayur cuando yo lo considere oportuno. Esperemos que el momento llegue pronto. Artanis, deberías saber que lo que temo de los Tal'Darín no es su presente, sino lo que podrían ser si cae Amon. ¿Temes que nunca se integren en nuestra sociedad? Comparten nuestra sangre, pero no son como nosotros. ¿Sabes que puede que eso nunca cambie? Cierto es que puede haber una gran batalla en el horizonte, pero es un riesgo que debemos correr. Es un gran riesgo. La unificación de los protos es una tarea exigente. Como las hebras de un tejido, estar unidos nos hará fuertes. Solo pensar en lo que podríamos convertirnos debido a su influencia. Sí, cambiaremos. Y puede que temas más eso que la batalla. El destino que nos aguarda no está escrito, Matriarca. La presencia de Amon en el Kala se hace más fuerte. Cada vez es más difícil resistirse a él. Corres un gran riesgo, Rohana. Cree que todo sufrimiento, que todo conflicto proviene del ciclo infinito de los Shen'Naga. Cree que debe terminar. Sí, ya lo ha dejado claro. Pero solo ves la superficie. En su interior bulle un odio silencioso, un rencor arrogante que pretende reducir todos los mundos a cenizas. Los híbridos son la verdadera faz de Amon. No se conforma con dejar de lado las creaciones de los Shen'Naga. Quiere que sufran. No creas que lo que ha pasado aquí hará que me relaje respecto a Anarak. Ya lo suponía. Si osa traicionarnos o actúa contra ti, te prometo que su sangre bañará estos pasillos. Bien. Cuento con ello. Los Tal'Darín y Anarak se han unido a nosotros. Pero no podemos atacar a Ayur sin un ejército. Fénix y yo creemos que podemos despertar a los purificadores ancestrales y reclamar su poder. Puede que hayan sido un arma prohibida, pero he visto su potencial en Fénix. Y sé que esta vez no nos fallarán. He tomado una decisión que tal vez no compartáis todos. Mientras estuve con Fénix, vi que el programa de los purificadores, bajo una buena dirección, podría reactivarse. La historia ha demostrado que son incontrolables, Artanis. No tiene por qué. Estas personalidades, al igual que yo, tienen libre albedrío. No hay suficientes matrices de purificadores para crear más como Fénix. No estarás considerando lo que yo creo. Los purificadores originales se hallan en la órbita del mundo tropical Endion, encerrados en su nave de guerra, Cibros. Gracias a Fénix, he visto que estos guerreros pueden sernos de gran valor. Tal vez el cónclave no los entendió al tratarlos como simples robots y no orgullosos templarios. Intentó controlarlos. Y se rebelaron. Atacaron a sus creadores. ¿Tú no te rebelarías contra un esclavista?
He escuchado vuestras opiniones y he decidido ir a Endion. ¡Partimos de inmediato! La red de estasis de los purificadores sigue intacta. Habrá que desestabilizarla mediante su generador. Detecto una enorme infestación cerca en la superficie. No puede ser de Kerrigan. La prole de Amon. Esto se complica. Pretendes despertar monstruos, Artanis. Masacraron a todos los templarios de la base de Landinum. Se alzaron contra sus amos. Nuestra gente nunca los trató como templarios. Porque son robots, creados para cumplir las órdenes del cónclave. ¿Es así como ves a Fénix? ¿Un robot cuyo único propósito es obedecerte? Desde luego desafía mis expectativas. Él es algo más. Quizá los robots purificadores originales también lo sean. Al menos piensa en el beneficio para nuestra campaña. Si es que deciden unirse a nosotros. Yo creo en Fénix. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Sé que esto funcionará, Gerarda. Sé que puedo guiar a los purificadores por la oscuridad que se avecina y ayudarlos a aceptar lo que son. Puedo convencerlos de que no los volverán a tratar como a sirvientes. Entonces parece que has encontrado tu propósito, hermano. Desde mi despertar, me he sentido confuso, sin dirección, sin saber bien lo que soy o por qué lo soy. Ahora, las cosas están claras. El destino me ha dado un propósito que solo yo puedo cumplir. Un estímulo. Sí. Ni el mismo Fénix habría podido con la tarea que ahora asumes. Pero lo habría intentado a pesar de todo. He aprendido mucho de las memorias de Fénix. Y a través de ellas, me he conocido a mí mismo. Soy Fénix y no lo soy. Soy mi propia entidad y estoy orgulloso. Cibros. La Cámara de los Purificadores. Por fortuna, la prole de Amon no ha podido penetrar su red de estasis. Ya tengo acceso a los archivos de Endion. La red de estasis está sellada por mecanismos de cierre complejos. Solo se pueden desestabilizar con un dispositivo, el megalito. Iniciaré su recuperación para que pueda operar con los cierres. Habrá que protegerlo. Estos bosques ya están infestados de Zerg. Entonces nos desharemos de ellos. Jerarca, en el pasado esta instalación desarrollaba poderosas armas para el Imperio. Ah, he oído historias de los grandes colosos. Subían elevaciones y asediaban desde la lejanía. Veamos cómo se desenvuelven contra los Zerg. Bien. El área es segura. Marco las coordenadas de invocación para el punto de nexo. Karax, activa el megalito. Autorización en proceso. El megalito debería estar listo en breve, Jerarca. Controlaremos su estado y avisaremos cuando esté activo. El megalito está activo. Debemos asegurar que llegue a los cierres de estasis sin problemas. ¡La flota de la muerte desciende! Increíble.
El cierre final se desestabiliza y la red ha caído. ¡Lo hemos logrado! ¡Cybros es libre de la estasis! ¡Llamad a todas las fuerzas de la superficie de Endion! ¡Llevamos esta batalla a Cybros! ¿Debo asumir que tu plan es subyugar a estos guerreros robóticos a tu voluntad? Tendrán su libertad. Como Fénix, esclavizarlos es lo que llevó a su anterior levantamiento. Este idealismo vano merma mi paciencia. ¿Idealismo? Son réplicas de nuestros mejores campeones. ¿Fue diferente cuando liberamos a tu pueblo del control de Malash? Solo para entregármelos a mí. No podía permitir que mi pueblo siguiese guiado por las mentiras de Amon. Pero no te confundas. No son libres. La libertad es una ilusión que los fuertes conceden a los débiles. Hablas igual que Amon. Por tu propio bien, debes cambiar. Haz al robot Fénix nuevo ejecutor de los purificadores. Y utilízalos como las armas de destrucción que deben ser. ¿Por qué se escogió Endion como mundo alrededor del cual Cybros orbitase? Durante miles de años, ha sido un refugio de investigación. Nuestros estudiosos se aislaban aquí de los asuntos políticos para centrarse en la tarea de idear tecnología que beneficiase al Imperio. Aquí se concibió la matriz psiónica. Cuando se decidió desconectar a los purificadores, se convirtieron en el símbolo de un logro, pero también en sus peligros. Así que los trajeron a una colonia de investigación. ¿Dónde mejor que al lugar donde residían nuestros mejores científicos, que podían ir mejorando el campo de estasis? ¿Y cuántos residían en el mundo de abajo? 800.000 Kalai, un contingente de templarios. Solo espero que sus muertes fuesen rápidas. Tu plan ha funcionado. La red de estasis está desconectada. Debemos actuar ya. Si podemos conectar Cybros, la estación de batalla se defenderá por sí sola. ¿Y los purificadores? Han permanecido dormidos durante milenios. Puede que aún alberguen ira contra nosotros. Si nos atacan, tendremos que luchar. Ya les fallamos antes, al no comprender qué es lo que habíamos creado. Puede que estas personalidades sean copias, pero están vivas. Tras haber pasado tanto tiempo con Fénix, comparto tu opinión. Cybros no podrá resistir mucho más a los Zerg. Debemos avanzar rápido si queremos salvar a los purificadores. Requiero tu opinión sincera, Fénix. ¿Crees que los purificadores se unirán a nosotros? No sé. Puede que alberguen resentimientos por las acciones de nuestros antepasados. Los Daelan no son el cónclave. Todos compartimos un propósito. No es como antes. Y por eso los purificadores deben poder elegir sus propios destinos. Sin libertad, un pueblo puede estar controlado, pero nunca unido. Eso es cierto. Y sin embargo, los primogénitos no necesitan otro enemigo. Y confío en que tú no crearás uno. Tus acciones determinarán el futuro de los templarios y los purificadores. Pero ahora es el momento de actuar, Jerarca. Tienes razón. El camino puede ser duro, pero es necesario recorrerlo. Gracias, amigo. Estos Zerg son tan tenaces como decían los archivos. Su infestación ya se extiende por la superficie. Los híbridos de Amon han comenzado a fortificar sus colonias. Necesitaremos a los purificadores para vencer. Soy el ejecutor Clolarion. Me dirijo al líder de los primogénitos. Ejecutor Clolarion. Los templarios siguen aprendiendo tu legado hoy en día. ¡Basta de adulaciones! ¿Por qué buscáis a los purificadores? Hermanos, fuisteis creados para proteger al Imperio, pero no os trataron como merecíais, como verdaderos templarios. Os imploro que perdonéis los errores de nuestros ancestros y retoméis vuestra labor a nuestro lado como iguales.
Gerarda, Libros ha alcanzado la potencia máxima y los purificadores están eliminando a los Zerg. ¡Luchad, hermanos! ¡Eliminadlos a todos! Espera, he sido desconectado de los sistemas de Libros. El núcleo se activa. ¡Va a disparar! ¡Clonación! ¿Qué pasa? Iniciando purificación. Desaparecen. No queda vida sobre la superficie de Endion. Se ha acabado. Fénix, contacta con los purificadores. Quiero hablar con ellos. Ejecutor Clolarion. Has despertado durante la hora más oscura de los primogénitos. Nos has mostrado que los purificadores son una gran fuerza que podría dar la vuelta a esta guerra. Te pido que honres tu cargo sagrado como templario. Lucha junto a tus hermanos, como hiciste en el pasado. No eres distinto al cónclave. De nuevo, estáis intentando controlarnos. No. Deseo resarcir nuestros errores pasados. He combatido junto a uno de los vuestros, Fénix, aquel a quien estás conectado. El cónclave os temía, pero ya no existe. Yo sé que sois verdaderos templarios, lo he visto. Te pido que luchemos unidos, o no habrá un futuro por el que luchar. Lo consultaré con el rey. Están deliberando. Si obedecemos, queremos pedir a la entidad Fénix que sea nuestra portavoz. Hay mucho de esta era que todavía no entendemos. Pero siempre que mantengas tu palabra, Jerarca, los purificadores se unirán a los primogénitos. ¿Hemos acabado de perder el tiempo? ¿O hay más recados inútiles que hacer antes de atacar a Amon? Los purificadores serán una incorporación útil a nuestras fuerzas. No llamaría eso un recado. Sí, pero como ya hemos hablado, has decidido darles libertad confiando en que sigan tus órdenes. No creas que puedes aleccionarme sobre mis decisiones, Taltarim. Pero me encantan nuestras charlas. ¿Rohanna? Puedo verla, Artanis. La verdad que Amon desea ocultar. Mientras sus hermanos, los Naga, dormían a través de los milenios, Amon y sus seguidores descendieron a Ayur. Y alentó a nuestra gente. Nos gobernaron como maestros. Como dioses. Nos cambió. Manipuló nuestra esencia. Pero superamos su control. Él y sus seguidores huyeron a Zerus para crear a los Zerg. Los híbridos son la culminación de sus esfuerzos. Falsos en Naga, creados a su imagen. Ellos... debemos... Rohanna, esto es demasiado peligroso. No puedes seguir así. Debo hacerlo, Jerarca.
Es mi deber conocer la verdad y cargar con ella. Ahora lo sé. Este es mi propósito. He estado analizando los cuerpos de los purificadores en masa. Sus sistemas funcionan mejor cuando están cerca unos de otros. Se pueden descargar protocolos circundantes en núcleos desocupados. ¿Qué significa eso, Karax? Su red de datos está diseñada para reproducir el efecto del Kala. Están conectados unos a otros. Interesante. Sí, pero se trata de una representación sintética. No existe ninguna ola emocional. Los ingenieros que los construyeron no podían imaginar cómo podrían considerarse protos sin la luz del Kala. Si nuestros ancestros pudieran vernos. Hemos logrado algo increíble, amigo Fénix. Fénix, he estado pensando más en ese nombre. Representa a otro. Creo que ya no debería usarlo. No soy él. Fénix es el guerrero más valiente que he conocido. Siempre salió victorioso de retos imposibles. Acabó con enemigos que muchos ni siquiera imaginan. Y sin embargo, tú has demostrado ser igual de valiente. Él se sentiría honrado porque un guerrero como tú llevase su nombre. Igual que yo. Tus palabras me honran, jerarca. Pero un día encontraré mi propio camino y mi nombre. Me alegra ver que los purificadores se han unido a los Daelam. Pero las tropas de Amon siguen siendo una amenaza. La organización Moebius supervisa el laboratorio de híbridos de Amon. Debo detenerlos. Iremos a Revanskar para destruir la estación antes de que Amon pueda crear más abominaciones. Jerarca, mis templarios tétricos han seguido la organización Moebius hasta su base en el cinturón de asteroides de Revanskar. Bien hecho. Karax, ¿qué sabes de sus defensas? El campo de asteroides que protege el anillo exterior de la base es muy volátil. La lanza de Adun no podrá pasar. Pero nuestros portanaves podrían atacar el centro de la instalación. Saldremos de inmediato. Amon destruyó mis tropas. Y yo destruiré las suyas. ¡Preparad las naves para el asalto! ¡Jerarca! ¡Las naves de organización Moebius no hacen ademán de atacar! Algo no va bien. ¡Han perforado nuestro escudo! ¡Detecto señales de invisibilidad terra dirigiéndose hacia el fuerte! ¡Templarios a mí! ¡No dejaremos que la lanza de Adun caiga! Karax, no podemos permitir que este ataque interfiera en nuestros planes. La organización Moebius nos esperará un contraataque. Aunque no eres un guerrero, conoces sus defensas mejor que nadie. Te confío esta tarea, forjador de fase. Lidera a nuestros portanaves contra la instalación mientras mis guerreros resisten aquí. Como ordenes, jerarca. La instalación de Moebius. Como sospechábamos, aquí nacen los híbridos de Amon. Tres núcleos de energía potencian el sistema. Destruirlos desestabilizará su plataforma y nos permitirá arrasar las estructuras restantes. Los cruceros de batalla de Moebius están alejándose de la lanza de Adun. Sí. Creo que los he encontrado. No importa, no lograrán detenernos. El último núcleo de energía ha sido destruido. Debemos atacar. Jerarca, ¿estás segura la lanza de Adun? Sí. Hemos evitado que los invasores llegasen al núcleo solar. Nuestros sistemas de armamento están a tu disposición. Ha sido un honor ayudar. ¡Fuego!
La instalación de Amon está en ruinas. Sus ejércitos híbridos son historia. Y aún así, por momentos hemos estado al borde de la ruina. Resistimos gracias a las acciones de un valiente templario. En lo más oscuro, he visto una luz. Una esperanza creciente. Karax de Noskalai. Naciste como artesano de una casta de ingenieros. Pero ahora, eres un guerrero. Hoy, es evidente que la edad de las castas ha acabado. Hoy, todos debemos ser templarios. Ejército Terran, erradicado tu instalación de híbridos y convertido a tus siervos a mi causa. Lo único que falta es destruirte. Gusano insolente, sois todos insignificantes comparados con la salvación de Kaido. Vendrás a Azul y morirás. Se ha ido. Es tan arrogante. Pero igual que pudo mirar en mí, yo pude mirar en su interior. Su forma está casi completa. Y ahora espera nuestro regreso. Planea enviar una gran flota para atacarnos. Existe una forma de evitarlo. Debemos eliminar la matriz si sagrada que da energía a Yor. O estaremos perdidos. Si piensa usar a la Gran Armada para impedir que destruyamos su cuerpo, estás en lo cierto. Es fundamental que acabemos con la matriz, sí. Tu conexión ha demostrado ser útil. Pero ha llegado el momento de liberarte de Amon. Corta tu conexión con el Kala. Eso sería renunciar a todo lo conocido. Libérate del pasado, Ruhana, y adéntrate en esta nueva era. Es la única forma. Ruhana, antes de liberarte del control del Kala, ¿viste algo más? Sí, vi el fin de Amon. Cuando los primogénitos crearon el Kala, perturbaron el sueño de los Shendaga. Sintieron una ausencia en el propio vacío. Encontraron a Amon y a sus seguidores en Zerus. Y estalló una guerra entre los dioses. Amon liberó al Enjambre. Y el Enjambre consumió a los Shellnaga. Solo parte de ellos permaneció en Ulnar. En el enfrentamiento final, Amon cayó, pero no fue derrotado. Regresó al vacío y lo corrompió con su odio. Su sirviente, Naru, maquinó durante eones la búsqueda de un cuerpo que pudiera sustentar a su maestro. El híbrido. Un paso más hacia el recipiente que está forjando sobre Ayur. Su plan está casi finalizado. Aún estamos aquí, Ruhana. Y se le puede volver a derrotar. ¡Qué arrogancia! Pensar que podían controlar lo que no comprendían. A los humanos siempre les sobra arrogancia.
Si te acercas mucho a un agujero negro, acabará tragándote. Antes nosotros creíamos lo mismo de los Daldarín, Alarak. Que erais esclavos bobos y serviles. Y nosotros creíamos que vosotros erais impuros e indignos. Y aún así, ahora luchamos juntos. A lo mejor nos precipitamos con la organización Moebius. Puede que hubiese otro camino. ¿Lo de dudar de vosotros mismos es una costumbre de los templarios? No, Artanis. Exterminarlos era la solución más piadosa. Con los híbridos no hay salvación. Eres digno de las hazañas de un templario. Durante toda mi vida, me he entregado al arte de la creación. Mi guerra se ha centrado en el diseño. Una batalla contra los obstáculos que dificultan la optimización. Soy un forjador de fase. Esa es mi vocación. Pero los tiempos cambian. Y los que no nacimos templarios, podemos llegar a serlo, imitando sus actos. En ese caso, prepárate, templario. Vas a hacer falta. Jerarca, los purificadores quieren atacar el corazón de Amon. Están impresionados con tu liderazgo. Amigo Fénix, están igual de impresionados con el tuyo. Sí, han decidido seguir mis órdenes. El liderazgo es algo nuevo para mí, como todo lo demás. Yo no pretendía ser jerarca. Cuestioné esa decisión. Tenía que haber alguien más digno. No caigas en las mismas trampas mentales que yo, amigo. Los purificadores te siguen por algo, igual que los Daelam me siguen. Dudar de uno mismo solo nubla las decisiones. Tus palabras son ciertas, jerarca. Hablas como un líder. Tantas pérdidas. Tanta destrucción. Pero hay un atisbo de esperanza. Destruiremos el recipiente de Amon y lo expulsaremos del Kala. Los templarios pondremos fin a esto. Por Ayur. Hermanos y hermanas, ha llegado el momento de atacar. Bueno, esto sí que es un milagro. Rokan ha usado su conexión con el Kala para descubrir el plan de Amon. Está forjando un cuerpo híbrido en el que habitar. Y existe tanto dentro de él como dentro del Kala. Pero seguirá siendo vulnerable hasta que esa forma esté completa. Debe confiar su defensa a la Gran Armada. Existe una forma de impedir que vengan a Ayur. Debemos desmantelar las estructuras de energía de la red de distorsión. Eso nos daría tiempo para destruir la forma híbrida de Amon. Muy astuta. Cuando solo pueda residir en los templarios, activaremos la piedra y expulsaremos a Amon del Kala. Eso no lo contendrá demasiado. No. Pero sí lo suficiente para que nuestra gente corte su conexión con el Kala y vuelva a empujarlo al vacío. Ese optimismo resulta peligroso. También podríamos destruirlos a todos y no perder tanto tiempo. ¿Cómo te atreves a sugerir la destrucción de nuestro pueblo? No lo permitiré, Alarak. Nos enfrentamos a un tremendo horror, pero debemos resistir. Preparaos. El combate final se acerca. Y lo afrontaremos con valentía. Tu pueblo está perdido, Artanis. Sé que quieres salvarlos, pero no será posible. Debemos centrarnos solo en destruir a Amon. Si destruimos el cuerpo de Amon y liberamos a mi pueblo, del Kala, irá de vuelta al vacío. Es una victoria que podemos alcanzar. Es una locura y un riesgo innecesario. Deberíamos erradicar a los protos, quemar el mundo entero y todo lo que contiene. No, Alarak. Si podemos salvar a mi pueblo, lo haremos. No me desafíes con esto. Por supuesto, yo doy consejos sensatos. Si no quieres oírlos, no diré más. La matriz iónica fue activada por primera vez hace 3.000 años. Es extraño. Un acontecimiento tan feliz y tan solo sé de él. Por lo que ha pasado a la historia. No siento el recuerdo. No sé describir la alegría que sintieron los protos cuando el primer pulso cargó la matriz, sí.
con la avalancha de pensamientos que recorrió el Kala y las mentes de los orgullosos Kalai. Sin embargo, sabemos todo lo necesario acerca de esos tiempos, Rohana. Sí, pero debes entender que, al tener tan poca experiencia como para recordarlo, es posible que mi informe tenga fallos, imperfecciones. Quizá así es como deberíamos contemplar nuestra historia, sin certeza, verla solo desde el punto de vista de la era en que vivimos. Ayur, es la primera vez que parte de mi pueblo lo ve. Nacieron en Shakuras y solo han oído historias de nuestro mundo de origen. Podrán ver mucho más de Ayur, ahora que la piedra está en nuestro poder. Zeratul dijo la verdad. Nos ha guiado a la esperanza. Sí, aunque no como sospechábamos al principio. Aún así, su devoción incansable nos ha dado una oportunidad. Siempre lo honraré por ello. Yo también. La piedra reacciona a las energías del vacío de la superficie de Ayur. Pero a este nivel, solo puede ser... Amon. ¿Cuándo estará lista la piedra? No lo sé. En el pasado solo se ha usado de esta forma una vez. La piedra muestra claros síntomas de haber sido alterada. Seguramente por ese tal Narut del informe del ingeniero Terran Swan. Se modificó para absorber las energías del vacío de dentro de Kerrigan y almacenarlas hasta poder redirigirlas para revivir a Amon. La base está ahí, pero su objetivo nunca fue almacenar toda la energía de un Shellnaga. Encontrarás la manera, Karax. Si algo he aprendido, es que no descansarás hasta obtener el resultado que buscas. Tengo fe en ello. Gracias, Jerarca. Pero no resultará fácil. El objetivo de la piedra era ser un recipiente, no una prisión. Tengo memorias muy tangibles de Ayur. Aún siento las cálidas brisas de Altera y sus rayos de sol bañando mis poros. El Consejo de Pretores también me llevó a Altera cuando era joven. Allí encendí mi primera cuchilla Psi. Como Fénix, fue el momento de más orgullo de su vida. Tenía un propósito, la seguridad de su existencia. Quiero ver ese lugar que tanto amó por primera vez. Esos recuerdos que guardas son de otro lugar. Ese mundo ya no existe. Entonces construiremos uno mejor en su lugar. La matriz psiónica es el corazón de Ayur. Está formada por una red de cristales Kaidarin incrustados en la corteza del planeta. Solo se puede acceder a sus estructuras de energía desde tres puntos. Destruirlas desactivaría la red de distorsión. Enviaré tres grupos. Debemos destruir la matriz antes de que Amon pueda llamar a la Gran Armada a Ayur. Borazun, Alarak, debéis entrar en la ciudadela del Ejecutor para llegar a la primera estructura. Pero la ciudad ha sido infestada. No importa, purgaremos Antioch de los Zerg. Aunque deba hacerlo yo mismo. La cámara interior está totalmente sellada. Mi invisibilidad no nos servirá de nada. Entonces probemos un enfoque más directo. Cúbreme mientras me preparo. Seguro que los Zerg perciben cómo crece mi poder. No me hagas perder el tiempo. Camino en las sombras. Los Daelam son nuestro futuro. Con hacer explotar la puerta. Los Zerg y la estructura de energía ya no nos molestarán más. Contacta con los demás. Háblales de la victoria que os he traído. Rohana, Alarak y yo hemos destruido la estructura de energía. Dile al siguiente equipo que puede empezar. Karax,
Fénix, la pérdida de la primera estructura no ha pasado desapercibida. Los híbridos se reúnen para defender la zona. Bien, sufrirán todo el poder de mi ira. Todo a su tiempo, amigo Fénix. Los híbridos son un poderoso enemigo y necesitaremos apoyo contra ellos. He estudiado bastante la energía del vacío. Debería poder reclamar unidades robóticas y estructuras de Amon. Entonces reunamos nuestro ejército y que los híbridos caigan ante tus palabras guían mi voluntad. Te escucho. Naku Afal Ayub. El camino está abierto. La matriz se caerá. La determinación nos guía. Con los híbridos eliminados, podemos destruir la estructura de energía. Ya, pero la matriz no estaba preparada para ser desarmada de esta forma. Ha lanzado una enorme cantidad de energía psiónica desde la superficie de Ayur. Jerarca, temo que estás en gran peligro. La energía psiónica se está concentrando en la cueva que tienes detrás, si te alcanza. No te preocupes, Karax. Nos mantendremos por delante de la tormenta de energía. Aún podemos alcanzar la victoria. Artanis, envío a mis templarios tétricos para despejar el camino. Te ayudarán a avanzar. Los purificadores también. Enviando prismas de distorsión. Los Daldarín te conseguirán la victoria. Mis guerreros están huyendo a tus tropas. La última estructura de energía. Cuando caiga, la matriz Xi dejará de existir. Lo has conseguido, Artanis. Hemos detenido el avance de la Gran Armada, por ahora. Iniciando llamada dimensional. No puedo ni imaginarme tu dolor, Artanis. Nobles templarios convertidos en monstruosidades. Los que quedan presos de un cuerpo controlado por Amon. Es un destino horroroso. Pero lo que me duele es la incertidumbre de enfrentarme a ellos. Son mis hermanos y hermanas. Cuando ataquemos a las abominaciones, ¿serán conscientes los nuestros en su interior? ¿Serán espectadores silenciosos? ¿O serán ya presa del olvido? No te puedo ofrecer consuelo, amigo. Pero lo que vas a hacer es la única vía. Ahora que la matriz se ha caído, Amon no puede invocar a la Gran Armada Ayur para que lo defienda. Debemos destruir su recipiente antes de que despierte del todo. No podemos dudar por el bien de nuestro pueblo. No han pasado desapercibidas, Artanis. No puedes ocultarme tus planes. Llegas demasiado tarde. Contempla la forma de tu dios. La culminación de un ciclo que empezó con el nacimiento de las estrellas. Tal y como fui vuestro principio, seré vuestro final. Afronta la verdad, Artanis. Tu pueblo, vuestras creencias, el Tala. Todo es mentira.
nos queda nada. Te equivocas. Por fin somos libres para convertirnos en algo más. Tenemos un futuro por el que luchar. Prepárate para sentir todo el poder de los primogénitos. Este es el recipiente de Amon. Una abominación compuesta por la carne de nuestros hermanos y la carcasa de la supermente. Así es, Jerarca. Mis sensores indican que está consumiendo energía del vacío a una velocidad alarmante. En este estado, ni nuestras armas más poderosas tendrán efecto contra Amon. Estos fragmentos generan energía del vacío y absorben la vida a su alrededor para alimentar al recipiente. Debemos destruirlos. El área a su alrededor se ha desestabilizado. Es como si estuviera modificando la zona para convertirla en el vacío. Un momento. Los fragmentos están abriendo fallas e invocando entidades para que nos defiendan. Entonces no queda tiempo. Guerreros, preparad vuestras armas. Luchamos por el futuro de Ayur. La caída de Amon está cerca. Aldarim, nuestro gran señor exige la sangre del dios oscuro. ¡No me falléis! Se han asegurado las tres avanzadas, Artanis. Es el momento de acabar con Amon. ¡Caos absoluto! ¡Se acerca el fin de una era! No, la forma de Amon ha despertado. ¡A todas las naves! ¡Preparad las armas! El vacío disminuye. El recipiente de Amon ha sido destruido. Prepara la piedra, Kallax. Se acerca la batalla final. He sorprendido a mi pueblo, Jerarca. No sabía mucho de la bravura de los templarios. Algunos están hasta impresionados. Han luchado con nobleza, Alarak. Me honra que estén de mi lado. Admiran tu convicción y tu brutalidad. ¿Y si hoy vencemos? ¿Seguirán de mi lado? Si así lo deseo. Pero ahora no es el momento de debatir el futuro. No cuando mi venganza espera. ¿Sientes la esperanza, matriarca? Sí. Si lo logramos, aún podremos forjar la sociedad unificada por la que luchamos en Shepuras. Conservaremos las tradiciones de los Nerazim. No se perderán. Puede que con el tiempo sí. Artanis, me daba miedo perder las tradiciones, pero tras trabajar con los Taldarín y los Purificadores, creo que será inevitable. Las tradiciones deben cambiar con nosotros. Puede que llegue un día en que dejemos atrás la senda de las sombras, igual que vosotros, el Kala y las castas. Es el precio que debemos pagar por ser un solo pueblo de verdad. Eso pienso ahora. Pareces turbado por tanta pérdida, Jerarca. ¿Cómo podría no estarlo? Pero la inquietud que notas es solo preocupación por la tarea que se avecina. Convencer a nuestra gente de que deben abandonar lo que consideran más sagrado. Me convenciste a mí. Yo, que estimaba el Kala por encima de todo. Sabías el riesgo que suponía la conexión para nosotros. Así es. Aunque me poseyó pocas veces, cada una fue abominable. Fui testigo silencioso de cómo me convertía en una burla. No puedo imaginar lo que habrán sufrido ahí abajo. Deben estar ansiando la liberación. Soy muy afortunado por haberte conocido, Artanis.
por poder llamarte amigo. Y no solo por la memoria, sino por la experiencia. Nuestro viaje aún no ha acabado, amigo Fénix. Si hoy ganamos, nos espera la gloria de construir una nueva civilización. Y necesitaré tu ayuda para hacerlo. Es una tarea que espero con ganas. Pero ya no quiero que me llamen Fénix. ¿Ah? Tengo el honor de elegir mi propio nombre. Me llamaré Talandar. Talandar. Aquel que tiene un corazón fuerte. Un nombre apropiado. Que así sea. Jerarca, está hecho. ¿La piedra Xel'Naga está lista para ser utilizada? Así es. Sin embargo, sigue preocupándome la duración del efecto. Es nuestra única opción. Debemos creer que dispondremos de tiempo suficiente para razonar. Ocurra lo que ocurra, si morimos, moriremos todos como templarios. Te doy las gracias por ello, por tu fe en mí. Ha sido un eterno honor servirte, Jerarca. Hermanos, escuchadme. No disponemos de mucho tiempo. Todo lo que queda de nuestra raza y civilización son los que ahora se alzan a vuestro lado y aquellos corrompidos en la superficie. Esta galaxia estuvo una vez llena de promesas para los nuestros, pero nuestro orgullo y nuestras diferencias nos hicieron fracasar y caer en la ruina. El Kala, diseñado para traer unidad, acabó por acentuar nuestra división. Su esperanza era falaz. Hoy debemos acabar con esa mentira. Y con ella, nuestros prejuicios y arrogancia deben quedar en el pasado. Luchamos por la creencia de que nuestro pueblo no ha llegado a su fin. Y que los protos podemos ser uno si creemos en la unidad. Y de que podemos forjar una nueva y poderosa civilización. Confiad los unos en los otros en el combate. Luchad como uno solo. Que esta última batalla deje una estela tan brillante que nunca seamos olvidados. La piedra está colocada, Jerarca. Requerirá tiempo para alcanzar su potencia máxima. Los Nerazim están listos, Artanis. Protegeremos la entrada norte del templo. Los purificadores y yo aseguraremos la entrada sur. Y yo estaré en la primera línea de batalla. Amon conocerá mi ira de primera mano. Mis fuerzas protegerán la piedra y actuarán como defensa. Apoyaremos a vuestros guerreros si podemos. Jerarca, los Zerg nos rodean. ¿Pero qué dice la Gran Armada? Desactivar la matriz sí retrasó su regreso, pero... Amon desatará todo el poder de la flota contra nosotros. No tengo ninguna duda. Pero no caeremos. Somos los Taelan y estamos más unidos que nunca. ¡Mentaro Adu! ¡Mentaro Tassadar! ¡Mentaro Eratul! ¡Galendis! ¡Escúchame! ¡Templarios! ¡Libraos de Amon! ¡Cortaos los nervios! ¡No! ¡Somos uno con el Kala! Sin el Kala, ¿qué será de nosotros? Seréis libres. ¡Mentira!
creer. El ser oscuro se ha desvanecido en el vacío. Por ahora, somos libres. Todo gracias a ti. Haré realidad nuestro sueño de un pueblo Protoss unido. Reuniremos a los supervivientes. Reconstruiremos nuestras ciudades. Abandonaremos nuestras viejas diferencias y crearemos una nueva sociedad. Juntos, forjaremos nuestro destino entre las estrellas. Jerarca, estamos recibiendo una transmisión no autorizada procedente de Ulnar. Es Kerrigan. Ya hemos esperado suficiente en este reino maldito. Si de verdad la Reina de Espadas quiere hablar con nosotros, ya debería estar aquí. No nos va a dejar plantados, Elendis. Si dice que es importante, puedes apostar a que lo es. Confiar en esta impostora no es un acto al que esté acostumbrada, comandante. Qué poca fe para ser una templaria. ¿Artanis? ¿Jin? ¿Qué está pasando, Sara? ¿Qué es eso tan urgente para lo que nos has reunido? Amon está vivo. Su odio supura en el vacío. Y ya está planeando su regreso. Incluso ahora oigo una voz que me llama. Podría ser un truco de nuestro gran enemigo. Esta voz no es la suya. Hay algo más ahí. Algo atormentado y desesperado. Pero benevolente. La fuerza de Amon crece por momentos. Puede que no regrese mientras vivamos, pero regresará. ¿Y qué propones que hagamos, Kerrigan? Hay una puerta al vacío en Ulnar. Pretendo cruzarla y destruir al caído de una vez por todas. Os necesito. Sara tiene razón. No podemos escurrir este bulto. Esta carga es nuestra, nos guste o no. Zeratul predijo que este día llegaría. Cuentas con nuestras cuchillas, Kerrigan.
cosas están torciendo muy rápido. Esas sombras están destrozando nuestras naves. No vamos a durar mucho ahí fuera. La voz procede de ahí delante. Tenemos que llegar hasta ella. Mis tropas investigarán. Purgar la corrupción. Esa voz es mi antiguo maestro, Tassadar. Haced lo que dice. Lancé una llamada desesperada y aquí estáis ahora, en este reino. Aquí estoy prisionero. Debéis liberarme de su influjo. ¿Del de quién? La reina de espadas. ¡Qué agradable sorpresa! Narun, creía que estabas muerto. Sin forma, nosotros, los Sennaga, regresamos al vacío. Aquí vivo para siempre. Vosotros no tendréis tanta suerte. El vacío obedece a la voluntad de mi maestro. Pronto contemplaréis toda su gloria. Esta área está despejada. Montemos unos búnkeres. Hola, Durán. ¿Recuerdas lo que me hiciste? Stukov, has venido a jactarte, ¿verdad? No, he venido a decirte adiós, hijo de puta. Soy libre. Artanis, debes venir a mí. ¿Es Tassadar, mi mentor? ¿Cómo es posible? Honorable, verte me llena de felicidad. Mi... La forma que elegí para incitar a la acción al llamado Zeratul. Y a ti. Las profecías que siguió Zeratul son el resultado de mi extensión psiónica en las mentes de seres primitivos. Eres un Sennaga. ¿Fuiste tú el que me llamó? ¿Quién eres? Ouros, el último guía del ciclo. Enemigo de Amon. Él es uno con el vacío. Es una extensión de su voluntad. Y me retiene como prisionero. ¿Por qué nos has convocado aquí? El ciclo no debe romperse. La fusión de la pureza de la esencia y la pureza de la forma debe continuar. Tú, la llamada Kerrigan, puedes fusionarte con mi esencia. Ahora, cumple tu destino. Asciende como Sennaga. Continúa el ciclo infinito. ¿Sennaga? ¿Quieres convertirla en una de vosotros? Ni de coña. Sara. No. Solo un Sennaga puede derrotar al caído. Sara, no tienes por qué hacer esto. No debes dejar que te mutilen otra vez. Juntos podemos... No, Jin. Con todo lo que he hecho, vidas destrozadas, mundos destruidos.
Hay sangre en mis manos. Debo limpiarla. Este es mi destino. Que vivimos juntos. Los llevaré siempre conmigo. Cariño, yo... Debo irme, Jim. ¡Existencia! No sabes nada de mí. Me traen sin cuidado el ciclo infinito de los Xel'Naga. ¡Y tus mentiras! No. Yo elegí algo distinto. Elegí la libertad para todos nosotros. Vete, Jim. Vete. Hoy se celebra el tercer aniversario de la caída del régimen de Arcturus Mengs. Para conmemorar este momento, el emperador Valerian Mengs ha organizado una impresionante celebración en el sector principal de Augustgrad, que anuncia una nueva era de paz y prosperidad para el dominio Terran. En el Senado, el almirante Matthew Horner ratificó el apoyo del ejército al nuevo gobierno del dominio y expresó su optimismo con respecto a las últimas rondas de negociación. Corazón y mente, jefe. Como usted dice siempre. ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta banda de capullos. Hice un pacto con el diablo, Yeme. Tu vida estará en tus manos.
¿Listo para salir de aquí, vaquero? Connor, ya está bien de esperar.